Las palabras de la presidenta Xiomara Castro. En breves momentos ya ha realizado el corte de la cinta en compañía de las y los representantes de Agricultura y también representantes del Congreso Nacional, tanto como representantes también del Poder Ejecutivo, el secretario privado Héctor Manuel Zelaya Castro. Que egresarán en un futuro de esta universidad, apostándole nuestra señora presidenta de manera directa a la inversión en educación. Ahora, bien, continuamos en esta transmisión en vivo, donde ya la presidenta Xiomara Castro ha realizado la inauguración del primer Centro Nacional de Reproducción Pecuaria en Catacama, Solancho, con inversión que asciende los 25 millones de lempiras. Este centro que va a beneficiar a más de 50 mil productores de ganado, aves, peces y cerdos. Preciso mencionar que esto contribuye a la estabilización de precios de los alimentos básicos como la leche, los lácteos, los huevos y la carne. Ya en este instante la presidenta de la República se movilizará hacia otro punto para también inaugurar otro centro comunitario de innovación. Importante mencionar que todos estos proyectos contribuyen al desarrollo agroalimentario en nuestro país. Ya la presidenta de la República se dirige a otro sector acá mismo en la Universidad de Agricultura junto al secretario privado y representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Estamos en esta importante transmisión completamente en directo cuando las máximas autoridades del Poder Ejecutivo han llegado para realizar este importante el lanzamiento y esta inauguración de este centro, que es el primero que se inaugura en nuestro país, el Centro Comunitario de Innovación en Olancho, que se va a hacer en unos momentos, y este primer Centro Nacional de Reproducción Pecuaria acá en Catacamas. Observamos a la mandataria de nuestro país dialogando con la titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. También sostienen este importante diálogo con el subsecretario de Caficultura, precisamente enfocados en brindar esta seguridad alimentaria en nuestro país. Se ha realizado la inauguración de este primer centro aquí en Honduras, el Centro Nacional de Reproducción Pecuaria, acá precisamente en la sede que es Catacama Solancho, la sede de la Universidad Nacional de Agricultura. Ha llegado en compañía del secretario privado y la titular de Agricultura y Ganadería, la presidenta Xiomara Castro, a realizar esta importante inauguración que deja como resultado darle una estabilización de los precios de los alimentos básicos como la leche, los lácteos, los huevos y la carne. Precisamente vamos a contarles a ustedes qué es lo que está realizando hoy la presidenta Xiomara Castro, porque han sido tres proyectos en uno, tres actividades en el mismo punto las que ha realizado la titular del Ejecutivo. Preciso mencionar que en este momento, con apoyo de fondos nacionales, se ha inaugurado el Nacional de Reproducción 25 millones de lempiras. Este centro, que va a beneficiar a las y los productores de diferentes de nuestro país, está siendo inaugurado hoy por la titular del Poder Ejecutivo. Preciso mencionar que en este instante dialoga la titular del Poder Ejecutivo con la secretaria de Agricultura y Ganadería y algunos representantes también de organismos internacionales que acompañan a la presidenta para brindar el proceso de veeduría y acompañamiento, pues son ejes fundamentales y son pilares que siempre están siempre apoyando el desarrollo de nuestra nación. También el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, acompaña a la presidenta Xiomara Castro, el secretario privado Héctor Zelaya, también diferentes representantes.
Hola, gusto saludarle. Buenas tardes, bienvenidos a De 3 a 5. Gracias por acompañarnos esta tarde de... Hoy es jueves 4 de abril del año 2024. Es la 1 de la tarde con 6 minutos. Hay noticias, hoy se llevaron el extraditable. Hay captura de un fiscal de Santa Rosa de Copán, de un exalcalde de allá del departamento de Atlántida, un alcalde de La Ceiba. ¿Qué más? Carlos Aguilar se llama. Eso en cuanto a las noticias. ¿Qué más? En noticias políticas, bueno, Carlos Eduardo Reyna asume como gobernador político del departamento de Francisco Morazán. ¿Verdad? ¿Es noticia política esa fuerte? Se metió de gobernador político, me imagino que ya será de honor en eso. Bueno, la 1:07, ya vamos a ir a las noticias en detalle esta tarde y otros elementos, hay otras noticias que hay del ámbito político, nacional e internacional esta tarde. Bienvenidos a De 3 a 5, estamos a través de Facebook, de YouTube, estamos en la página web y estamos en las diferentes compañías de cable en todo el territorio hondureño. Vamos a sacar llamadas ahí como a las 3 de la tarde para ver de dónde se están viendo, porque hay mucha gente que dice, a esos nadie los mira, pero nosotros sabemos que sí nos miran. Pero hay mucha gente que está pendiente de nosotros y lo agradecemos. Y lo agradecemos porque nos aguantan acá, muchas veces hasta faltas de respeto, y nos disculpamos por ello. La 1:08, bueno, están viendo en pantalla a nuestro compañero Andrés Martínez, se encuentra... Creo que es en la Universidad de Agricultura, eso, en el departamento del Ancho. ¿Qué estás haciendo allá, Andrés? ¿Ha llegado la presidenta? ¿Cómo está la cosa? Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ya te deshinchaste? Buenas tardes, Ronnie. Sí, ya tomamos unas alergias ahí. Estamos mejor ya. Bueno, como puedo observar, estamos aquí en la Universidad Nacional de Agricultura, en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho, donde la Presidenta de la República ha dado o ha cortado la cinta de lo que es esta instalación donde se hará inseminación de bovinos, como ser vacas, y donde también se hará inseminación de diferentes tipos de animales para la producción agrícola. En este instante, no sé si solicito mi enfoque, que está la Presidenta de la República dialogando con docentes de aquí, de esta universidad, donde miramos al secretario del Congreso Nacional de la República, Carlos Zelaya, miramos también al alcalde de la ciudad de Catacamas, Marco Ramiro Lobo, también al jefe de bancada del partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, miramos también al viceministro de Agricultura y Ganadería, José Ángel Acosta, y otras personalidades del gobierno de la República que han pues dispuesto venir aquí a la Universidad Nacional de Agricultura para hacer la respectiva inauguración de este centro donde se estará. Vamos a dialogar un instante, vamos a ver si dialogamos con el secretario del Congreso Nacional, si nos dan unas declaraciones. Buenas, ¿cómo está, compañero? Un gusto saludarlo. Gracias. Importante proyección del gobierno de la República en el departamento de Olancho. Sí, miren, una vez más la presidenta visita a esta universidad, ya creo que es la tercera vez que está por acá trayendo proyectos, trayendo buenas noticias para nuestros productores, para los estudiantes, con becas, con nuevos proyectos de financiamiento, y contentos de poder estar de nuevo aquí saludando a los amigos y amigos de esta querida Universidad de Agricultura. Importante todo lo que se está dando en la política nacional, entre otros temas. Hoy ha sido capturado un exalcalde de Ciudad Puerto de La Ceiba, Carlos Aguilar, por malversación de fondos públicos y otros ahí requerimientos que aduce el Ministerio Público. Bueno, parece que el Ministerio Público está haciendo su función, como debe ser, y esperamos que tengan las suficientes pruebas y las suficientes... fuerza legal para probar estos delitos y que pueda ser, que los juzgados puedan actuar como debe ser. Nosotros, pues, el Ministerio Público tiene total independencia, no participamos en estos eventos, pero esperamos que las cosas que estén haciendo sirvan de ejemplo para que los políticos y para que otros miembros de la sociedad entiendan que la impunidad no puede continuar. Ronnie, en estudios, no sé si tiene algún interrogante para el secretario del Congreso Nacional de la República. Buenas tardes, Andrés, y un saludo a don Carlos Almando Zelaya Rosales. Un saludo en el departamento de Olancho. Sí, me gustaría saber cuál es la opinión de él en cuanto a la anunciada renuncia que estará presentando del Congreso Nacional
el designado presidencial Salvador Narrala, quien además ha anunciado que se lanza a la arena política en la búsqueda nuevamente de la presidencia de la República. Carlos. Sí, saludos, Ronnie. Un placer saludarlo en cabina a todos los amigos de UNTV. Mire, estamos esperando con ansias que llegue la secretaría esa renuncia para aprobarla. Estoy seguro que por unanimidad todos los diputados vamos a votar, porque ya es tiempo que el señor este asuma sus responsabilidades. Nunca lo hizo durante 2 años, entonces ya no puede seguir de paracaidista. Así es que le pido que nos mande a la secretaría el documento para poder tramitarlo al pleno del Congreso. Dice el secretario de la presidencia, Héctor Zelaya, que es el máximo paracaidista de este gobierno. Salvador Narrala. El primero. Y ¿Algo otro interrogante, compañero Ronnie, en estudio? Es cierto que va a lanzar a su esposa de candidata a diputada. Me dice que va Evelyn a la diputación en el departamento del Ancho. No, mire, hemos platicado muy fuerte con todos los líderes del departamento, con todos los amigas y amigos y en la familia. Y en la familia hemos decidido que ninguna de las familias va a participar, tampoco va a participar Evelyn. Somos respetuosos de la ley, de la Constitución, y no vamos a pretender obviar ningún proceso para que alguno de nosotros se beneficie. Así es que, pues ya hoy lo digo oficialmente aquí, por UNTV, tampoco ella va a participar. Sin embargo, hay suficiente liderazgo en Olancho para que puedan asumir las responsabilidades que el Partido Libre necesita, que el departamento necesita para seguir avanzando. Y nosotros, el hecho de que no participamos no significa que no hagamos política. Ahí estaremos mucho más fuerte trabajando con Evelyn, con los alcaldes, con nuestras planillas para que podamos tener, en vez de 3 que tenemos hoy, podemos soñar de tener 4, tener 5 diputados, porque consideramos que se está haciendo un buen trabajo para ganar las elecciones nuevamente. Ahora, Evelyn no está inhabilitada, ¿verdad, Carlos? Bueno, a ella realmente la presidenta no la inhabilita, no llega hasta ahí, pero sí la inhabilita el ministro de Defensa, que es hijo de ella, y la Constitución también prohíbe que personas con el segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad con el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, participen en cargos de elección popular. Entonces el caso de ella es José Manuel, que es su hijo, que la inhabilita. Y hay gente que nos dice, bueno, que renuncie José Manuel. No, nosotros no vamos a utilizar ninguna artimaña para debilitar el gobierno de Xiomara. José Manuel está haciendo un gran trabajo como ministro de Defensa, y la presidenta ha decidido que José Manuel se va a mantener con él hasta el último día, así es que tampoco a ella le inhabilita efectivamente el ministro de Defensa. Así es. Ahora, Carlos, sobre la determinación de la presidenta de la República de exigir la renuncia a todos los funcionarios que van a participar en cargos de elección popular, ¿cómo lo ve usted? Lo último no lo escuché, Ronnie, disculpe. Sí, la determinación de la presidenta de la República de exigir la renuncia a sus funcionarios que intenten participar en cargos de elección popular. Bueno, yo creo que también es una decisión muy valiente de la presidenta, una decisión muy moral, muy transparente, para que ningún funcionario que ejerce funciones de poder, que ejerce funciones de presupuesto, pueda utilizar estas funciones, tanto el dinero del Estado como para las funciones que tienen, para poder sobresalir sobre otros compañeros que no tienen posiciones de ese nivel y no manejan presupuestos. Entonces yo creo que es correcta la decisión, y todo el mundo pues la está aceptando. Ya muchísimos que ya, algunos renunciaron, Olancho nos renunció al gobernador político porque él va a ser nuestro próximo alcalde, seguramente de Juticalpa. Esa alcaldía esta vez la vamos a ganar con el compañero Víctor Moreno y otros compañeros que están renunciando para asumir posiciones, pero fuera del gobierno. Así es que yo creo que es correcta la decisión de la presidenta y también la estamos acompañando. Bueno, le agradecemos mucho, Carlos Armando. Cuéntanos ya para concluir, ¿qué anda haciendo la presidenta, inaugurando? Creo que están ahí en la Universidad de Agricultura, ¿no? Sí, se está inaugurando hoy un centro bovino para inseminación, para poder atender a los productores con mejores niveles de calidad de nuestro hato ganadero. También se está inaugurando el proyecto con Rural 3 y otro tema de Se Emprende, que también hoy se está inaugurando. Además, la presidenta
está visitando el departamento, cada vez que visita está supervisando todos los proyectos de infraestructura que se están haciendo, el hospital de Salamá, muchos proyectos de infraestructura fuerte que se están haciendo en el departamento, y aprovecha siempre la avenida para supervisar, para dar instrucciones, para que en su gobierno se puedan terminar estos proyectos que han comenzado con mucho valor, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo el pueblo norchano. Gracias, Carlos Armando. Gracias, Ronnie. Saludos, un abrazo. Cuídense. Bueno, saludo a don Carlos Armando Zelaya Rosales. Bueno, lo manifestado sí. Por el secretario del Congreso Nacional de la República, el diputado Carlos Armando Zelaya. Por aquí también está Ronnie, el alcalde de la ciudad de Catacamas, Marco Ramiro Lobo, acompañando estas obras que está impulsando el gobierno de la República, alcalde. Sí, definitivamente estamos sumamente satisfechos, contentos con lo que la presidenta está haciendo hoy, Marco y lo Ramiro que está Lobo inaugurando aquí en esta universidad, que es sumamente trascendente, no solo para el municipio de Catacama, para el departamento de Olancho, para el país, y eso definitivamente a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Este es un avance trascendental y fundamental para apoyar a los ganaderos, los productores, que definitivamente van a tener este centro experimental para mejoras genéticas. Producir más, creo que es la tarea que tenemos en el campo. Gracias. También está aquí el jefe de bancada del Partido Libertad en Refundación. Sí, no. Una pequeña reacción para 3-5, importante, acompañando a la presidenta de la República acá, diputado. Sí, este es un evento importante, dándole respuesta al sector agroalimentario del país y en esta Universidad de Agricultura, que es insignia en el departamento de Olancho. Dos eventos importantes, el lanzamiento de Conrural, de la política agraria, de este centro de biotecnología para poder tener genética de primera calidad a los productores, y un centro también de emprendimiento tecnológico que está haciéndose emprende, así que muy contento con lo que estén hablando el día de hoy. Perfecto, gracias. Bueno, algo breve porque van a la inauguración de otro proyecto, en otro punto aquí cercano de la Secretaría, de la Universidad Nacional de Agricultura, como usted puede observar, pero sí que quisiera venir para que mire, compañero, en cabina, estos bonitos proyectos que está incentivando el gobierno de la República, de lo que es la inseminación de porcino, de porcicultura. Mire qué bonitos ejemplares, no sé si enfoca Luisito por ahí, qué bonitos ejemplares, qué bonitos porcinos. Vamos a dialogar aquí con una de las personas de la universidad, estudiantes. Buenas tardes, estamos en vivo, en directo, en todo el territorio nacional. ¿Qué raza son estos porcinos? Mira, aquí manejamos raza de Duro, Pietran y Landras, y de otras también, como puede ser, de diferentes líneas genéticas también. Este programa nos imaginamos que va a consistir en que las personas que tengan sus cerdas puedan venir a hacer el respectivo salto, como se le conoce, ¿verdad? Sí, en la parte de lo que es la inseminación artificial, nosotros que andamos... ¿Por inseminación? Así. Inseminación artificial, lo que se busca es lo que es el mejoramiento en el área de porcicultura. Esto se aclara, no es normalmente que el salto, que es cuando el porcino castrea, o sea, el cerdo castrea a la cerda. Sí, esto es diferente, esto me imagino que es por medio del semen, ¿verdad? Ya es un método más mejorado, donde la eficiencia de lo que es la preñez y mejorando también lo que es la línea genética, la raza, es lo que se busca. Ahí ya no es una monta, sino lo que es la introducción de una pajilla. ¿Su nombre? Miguel Ramírez. ¿Qué año lleva? Soy practicante ya de la carrera de agronomía. ¿Ya está por concluir? Estamos ya por salir. Gracias, ingeniero. Falta el título, sí. ¿De dónde es originario? ¿Aquí de Copán. ¿De qué municipio? De La Jigua, Copán. Viene de largo, ¿verdad? Venimos de largo. Pero... ¿Cada cuánto viaja a su municipio? Realmente es por vacaciones, ya a la finalización de cada trimestre. Ya va a culminar, gran esfuerzo de sus padres. Sí, gracias a Dios, ya estamos pronto. Un saludo ahí a la gente allá que lo puede estar viendo en su... Un saludo para los copanecos. Bueno, Ronnie, también queremos ver por acá que también tienen ejemplares bovinos, donde tienen también respectivos toros de raza Holstein y de raza Jersey y Pardo, que es el mismo programa que estaría impulsando la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el área de inseminación. Y por eso se ha inaugurado este centro donde se estarán inseminando lo que son porcinos, lo que son bovinos. Bueno, nos están llamando para ver las instalaciones de adentro. Tener la oportunidad de poder llevar a la ciudadanía en vivo y en directo en todo el territorio nacional lo que será el procedimiento, bueno, con permiso, estamos en vivo, lo que será el procedimiento de inseminación de porcinos, de bovinos. La Universidad
pues Nacional de Agricultura tendrá instalaciones muy parecidas a lo que todos conocemos como el Zamorano, de que tienen toda la logística, y a la universidad pues podrá contar, Ronnie, con estos espacios. Por casualidad, ¿quién es la persona que será el encargado de este, está en este instante, que nos pueda dar para qué consiste el funcionamiento, para poder dialogar? Buenas tardes, ¿su nombre, caballero? Orlando Castillo. ¿Nos podría detallar y explicar en partes técnicas en sí en qué consiste todo esta instalación que han montado para la inseminación de diferentes animales para los productores, inicialmente para los estudiantes que aprendan las técnicas de primer mundo, como lo usan los países que ya están desarrollados en materia de agricultura, perdón, en materia de ganadería, que abarca varias ramas? ¿Nos podría detallar un poco en qué consiste? Sí, este es un laboratorio de reproducción pecuaria. Vamos a iniciar con la especie de bovinos, ¿verdad?, para proveer mejoramiento pequeños y medianos productores, donde puedan tener alcance reproductores de alta genética para mejorar los indicadores productivos. ¿El laboratorio en qué va a consistir? En todas sus etapas, desde la parte de colecta, evaluación, procesamiento y congelación de semen. ¿Pero esto solo para los estudiantes o posteriormente podrá haber una amplitud para productores a nivel nacional? ¿Cómo será el manejo? No, la idea primordial es academia y la parte de vinculación con los productores, universidad, sociedad. O sea que vamos a proveer material genético a los productores, ¿verdad?, mediante programas educativos en el área de ganadería, y aparte hacer trabajos de investigación donde se van a involucrar la parte de academia. Importante porque es un apoyo para los estudiantes, para que salgan mejor preparados al campo laboral y mancomunado con los líderes de las comunidades, los productores, que también van a tener la opción de poder mejorar sus actos ganaderos, o depende a qué rama, ¿verdad?, se dediquen, porque puede ser para porcinos, tengo entendido que es para bovinos, ¿para qué otros más animales? Vamos a iniciar ahorita con bovinos, cerdos, en esas especies, principalmente. Okay. ¿Hablaron de tilapias? Como un programa de aparte, no dentro de la parte del centro como tal. No estamos ahorita a trabajar en la parte de tilapias, pero sí entiendo que hay un programa aparte. Ronnie, ¿alguna interrogante para el amigo acá en estudios? Gracias Andrés. No sé si tiene algunas palabras el hombre ahí para poder detallarnos un poquito sobre los diferentes proyectos que está llevando la presidenta en este sector, sobre todo en el departamento de Olancho, que es un departamento de producción agrícola y además ganadera del país. Si nos pudiese detallar algo el amigo antes de regresar por acá. Andrés, por favor. Bueno, aparte del centro del primer centro de reproducción que va a existir aquí en Olancho, a disposición de los estudiantes y a disposición de los productores, también se trabajó o se está trabajando en la parte de producción de tilapias. Se impulsó también el área de porcinos, se está trabajando bastante en el área de aves, de avicultura, y la parte de apicultura también. Esos son como cuatro pilares fundamentales que se han apoyado, que son factores importantes en la seguridad alimentaria para el país. ¿El centro que acaba de inaugurar hoy la presidenta es el único en Honduras o hay más? Es el único que va a estar para los productores y para la academia. Hay otros laboratorios privados, ¿verdad?, pero de gobierno es el primero en Honduras. Habló la presidenta también de la construcción de un edificio para alojar a estudiantes mujeres, como ya hay un bonito edificio que construyó el expresidente Porfirio Lobo Sosa y un bonito edificio también que construyó el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y hoy la presidenta se compromete a en lo que termine su gobierno, dejar otro edificio de gran envergadura para que se alojen las estudiantes mujeres, específicamente que vienen de varias partes del país a cursar sus diferentes carreras. Sí, es lo importante que la presidenta está apostando a la academia, a la parte de equidad de género,
Esta carrera ha tenido una gran motivación, no solo para los varones, sino que también para las mujeres, y más por la amplitud que tenemos o la amplia currícula que tenemos aquí en nuestra Universidad Nacional de Agricultura, donde tenemos varias ramas de la agricultura donde ellas se puedan desarrollar para poder ser buenas profesionales. Perfecto. Bueno, esto es lo manifestado, compañeros. Vamos a ver si logramos salir un poco, que está. Vamos saliendo en este instante vamos saliendo, compañeros. Pues esto es todo desde la Universidad Nacional de Agricultura. En un instante estaremos mirando el corte de cinta en otro sector aquí cerca de la universidad, donde estará la presidenta inaugurando varios proyectos, compañero Ronnie, aquí en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho. Bueno, gracias Andrés. Me imagino que de ahí van para otro sector, ¿verdad? Se van a mover. Sí, es correcto. Vamos a otro sector. Nos están llamando ya. Bueno, gracias Andrés. Y quedamos pendientes de nuevo enlace contigo para dar a conocer esta gira que realiza la presidenta de la República por el vasto departamento de Olancho. Pendiente, don Andrés. Ya anda deshinchado el hombre, ¿verdad? Así que tiene que cuidarse, tiene que tomar agua y todo lo demás. Bueno, quedamos pendientes, Andrés, de nuevo contacto a la 1 de la tarde con... Alergil, las Alergil son buenas, recomendadas. Ah, bueno, excelente, ¿verdad? Excelente. ¿Verdad? Saludos, don Andrés. Sí, César, ¿cómo estás? Saludos. Siento... Las Alergil ahora están saliendo así como... amarilletías. ¿Cómo? En botella. En botella, con el tapón amarillo. Con el tapón amarillo. Grosero, te es malo. No, miro que la bala está tratando ya de decirme adiós. Está boqueando. Está boqueando. Buenas tardes, queridos amigos. Saludando a todos nuestros compañeros, a los que están aquí en el estudio y los que están trabajando también en calle. Hasta Don Santos Andrés allá en... Ah, sí. Olancho, papá. Hombre, serán ya casi... Ajá. Luisito, saludos. ¿Cómo Luisito, la estás pasando? Andan en pareja esos. ¿Eh? Andan emparejados. Mancuernados. Mancuernados. Dígame. ¿Seguirá teniendo tanto amor como cuando yo fui a...? Ah, que te encariñaste con Palacio. Con Palacio. Sí. Me llamaba Palacio después en la madrugada. Te extraño. Bueno, la 1 de la tarde con 26 minutos, vamos a poner en perspectiva algunos temas. De momento, hoy ha sido ya extraditado, sí. Extraditado, ¿verdad?, a los Estados Unidos, el hondureño que fue director de la tasa de seguridad, ¿verdad? Ese es un tema. Uno de los temas. Capturas a un exalcalde. De La Ceiba. Exalcalde de La Ceiba, Carlos Aguilar. Y también la captura de un actual fiscal, sí, del Ministerio Público en Santa Rosa de Copán. Sí. Santa Rosa de Copán. ¿Qué otros temas, aparte de la visita a la presidenta en Olancho? Carlos Eduardo Reina, nuevo gobernador. Gobernador político Francisco Morazán. Francisco Morazán. Sí, bueno. Ya oficialmente Berta Cáceres sería la primera mujer también. En aparecer en un billete de 200. Sí. ¿Qué más? Hay otro elemento importante. Yo creo que esos son los temas de mayor relevancia. Salvador Narrala hizo ayer un sí, fíjate que está en calzoncillo ese bárbaro. Y sale en pinga. Sí, no, ya lo vamos a ver. Antes... Me mandan una foto acá. Sí, hombre, ¿qué? Sí. Antes, César, yo creo que es importante hablar del primer tema, que fue en la mañana, el extraditable. Correcto. El extraditado, sí, más bien. Le decía saludos a Andresito y a Luisito, que andan muy acompañados, muy, muy contentos. Se acompañan. Acompañadísimos, sí. Sí. No, y con Alergil ya está deshinchado. Ya está desinflamado un poquito el hombre. Sí, es bueno. La Alergil, hay unas que... Hay un medicamento que puede generar un síndrome de Cushing. ¿Sabía que existe eso?
que los inflama de una manera que parece, la cara parece a un cerdo. Por eso se llama síndrome de Cushing. Cuando se le aplica demasiada, una cuestión que es para calmar el dolor, pero que son hormonas también directas, eso puede causar eso. O sea, que tengan cuidado de andar tomando muchas cuestiones, muchas veces uno no sabe. Bueno, arrancamos, señoras y señores, 1:31 y la teniente Rada la saluda a don Cristian Amador. Esta es la de imágenes donde ya el señor Cosenza es enviado hacia Estados Unidos para presentarlo ante la Corte del Distrito Sur de la Florida. Oíme, ¿sabes que le encontraron como 30 relojes? Relojes. ¿Cómo se llaman de esos relojes? Rolex. Rolex, que valen una cantidad, porque hay diferentes... Sí, pero un Rolex X. No, o sea, estamos hablando de $5,000. Sí, estamos hablando de 500,000 lempiras más o menos. Sí. ¿Sí? O sea, el que más el de menos valor. El de original. Menos valor es de unos $5,000. Dólares. O sea, un barato. Un reloj, un reloj barato de $5,000. Sin embargo, allá está de, no sé, $10,000. Sí, sí, sí. Entonces, sí es bastante caro. Lo acostumbran a tener las personas que lavan activos o los narcotraficantes. Fíjense que muchas veces algún artista incluso hace regalos. Yo recuerdo que Cristian Nodal le regaló a aquella muchacha que lo puso loco, que casi Belinda. Casi lo hace que se mate, igual que a Lupillo. Esa muchacha casi los hace que sí, se mataran. Los hizo que se tatuaran el nombre de era él. Qué cosa, pero esos hombres hicieron, digamos, Cristian es que es bien Nodal, bonito. Cristian Nodal hizo un regalo, creo que era un anillo y no sé cosa, de diamantes valorado en millones. Sí. Y uno dice, hombre, yo creo que cada quien tiene su valor. Y si lo hizo, lo hizo así, porque así quería. Pero en el caso de ciudadanos que no tenemos, Cosenza no es un hombre que nunca ha tenido dinero. Ha sido un ciudadano promedio. Sí, no te sabría decir, sí, no te sabría decir porque no lo conozco, pero fíjate que asumo. Yo consulté. Asumo incluso hasta por el apellido, te podría decir. Que es una persona que no ha sido un pobre diablo. Pobre diablo. Y tampoco ha sido alguien adinerado. Exactamente. Término medio, que ha tenido que comer. Que tiene su carro en un buen estado, que tiene su casa. Ajá, y que tiene que lo ya necesario. Eso es bastante para, es bastante para alguien acá, tener su buen carro y su buena casa. Eso aparentemente lo ha tenido. Pero eso de estar invirtiendo en Rolex y tener una colección de 29 Rolex de diferentes condiciones, porque llevan oro, otros llevan otro tipo de oro, llevan otro tipo de cuestiones. Entonces, valorados más o menos el más barato en $5,000, el más barato, y tiene una colección de 29. Así que las otras cosas que puede tener también, eso le da a usted la percepción de lo errático, de lo enfermo que está una persona. O sea, creyó que la vida nunca le iba a cobrar algo, pues. Uh-huh. Entonces, sí, poco le hizo falta para mandar a hacer sus propias ahora, canciones. Ahora, pero yo creo que lo de él no es por narcotráfico. No, es lavado de activos. Lavado de activos. Sí. Y mira, este caso, Ronnie, perdón que le interrumpa, en este caso específicamente, de ese de la DEA no suspiran las mujeres porque está viejo y está gordo. el caso de este hombre es que benefició a empresas de Estados Unidos en la fabricación de uniformes. Y bajo, pues, y eso los Estados Unidos no lo permiten. O sea, los gringos le permiten que inviertan... No, es que aquí puedes lavar activos a diestra y siniestra y casi todo el mundo lava activos aquí en Honduras. Así es. Ahora, el problema es que vos con un dólar, o sea, un dólar... Lo utilices para comprar algo allá. Algo allá, para tráfico ahí, de algo allá. Ahí te metes que fue, por ejemplo, el error que cometió, error entre comillas, que cometió Calleja, por ejemplo. Uh-huh. El problema de Callejas, o sea, Calleja hizo y deshizo, pues. Pero si él no hubiese pasado el dinero de por los Estados Unidos, no hubiese tenido problema. Ahora, los gringos detectaron que había esa manchita ahí y por ahí se reventaron a Calleja. Entonces, este señor es por lavado de activos, que creo que más o menos... Por el mismo delito que se llevaron a Yanni. Correcto. ¿Verdad? Que acusaron a Yanni, sí. Benjamín Rosenthal Hidalgo. Entonces, este tiene dos cargos, Ronnie. Ajá. Es uno, lavado de activos,
y el otro es lavado de activos provenientes del crimen organizado. Y es lo mismo que estuvo Gianni Rosenthal Hidalgo. Uh-huh. Lavado de activos provenientes del crimen organizado. Él va para el Distrito Sur de la Florida, no de Nueva York, es de la Florida, para los que nos preguntan. Él no va para Nueva York, va a la Florida. Este se convertiría en el extraditado número 46 y creo que es el número 8 del año 2024. Esto sucedió al filo de las 9:30 de la mañana. El 15 de febrero, si recordamos, el juez natural otorgó ya la autorización del proceso de extradición. Él es ex administrador, para los que nos preguntan. Él era quien administraba el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional. Así se le llama, ese es el nombre que tiene legalmente. Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, que nosotros lo conocemos como el Tazón, la tasa de seguridad. El 8 de enero, el ministro Gustavo Sánchez confirmó la captura. Él lo capturaron en la capitalina colonia Altos de Miraflores Sur. ¿Para qué ve usted que tampoco vive en una... en una mansión, en una... Altos de Miraflores Sur. Altos de Miraflores Sur. Sí, ahora, no, Miraflores Sur, no, no vive cualquier vago también, vos. Pero no es una zona de los ricos y famosos, me explico. Ahí vive Jorge Zelaya. Pero Jorge Zelaya tampoco tiene gran pisto. Vive Eduardo Maldonado. Bueno, Eduardo Maldonado vive... No, Eduardo Maldonado vive allá en la otra... Miraflores Sur no vive. Bueno, yo entiendo ahí, que ya ahí, no. Ahí vive. Ah, bueno, ahí vive. No, no, pero es una colonia, es una residencial de alto. Sí, 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 claro. Sí, o sea, no es clase media, es alto. Es sí, 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 sí. Bueno, han sido 46 extraditados, Ronnie. Los mencionamos a todos, uh-huh. Además de eso. Bueno, le vamos a mencionar, algunos ya regresaron, como el primero fue Carlos Arnaldo, el Negro Lobo, que ya regresó. Igual que Juvin Alexander Suazo Peralta, que ya regresó. Están por salir ya Miguel Ángel, Miguel Arnulfo Valle, Luis Alonso Valle, José Inocente Valle, Marlene Griselda Mayargueta, Héctor Emilio Fernández Rosa, que le dieron cadena perpetua, Wilmer Carranza Bonilla, José Raúl Amayargueta, Carlos Emilio Arita Lara y Carlos Arbizú Hernández. Este Arbizú ya casi está por salir también. Asimismo han sido extraditados Sixto Obed Argueta García, Luis Cris Celaya Romero, Jairo Arias Mejía, Noé Monte Bobadía, el otro lo mataron y su madre la capturaron, Sergio Neftalí Mejía Duarte, que fue junto a otros chafarotes, Arnulfo Fagot Máximo, Roberto de Jesús Soto García, Gerry Darío Guzmán Tobar, Aristides Díaz Díaz, Osman Donay Martínez Guevara, José Adalid Amaya Argueta, le estoy mencionando los que han sido extraditados, Martín Adolfo Díaz Contreras, Miguel Cardón Cordón López y Freddy Mármol. También han sido extraditados hacia los Estados Unidos Michael Dixon Rivers, ¿de acuerdo? Oscar Santos Tobar, Juan Orlando Hernández Alvarado, Juan Carlos Bonilla, Erlinda Bobadía, Toquiro Ramírez Rodas, ¿se acuerda que Toquiro aquel que estaba jugando fútbol? José Luis Oliva Mesa, Norlan Carrasco López, Michael Powell Good, que es de allá de La Mosquitia, Arnaldo, ahí está, ese es el Taquiro, el Toquiro, Arnaldo Urbina, que es exalcalde de Ciudad de Oro, Miguel Oquelimidense Turcios, Mario Rogel Urbina, María Mendoza Mendoza, Erasmo Ávila Palacios, Miguel Alfredo Erazo Lazo, pero este Miguel Alfredo Erazo fue hacia Costa Rica, Mayer Vanegas, que ya son pandilleros, Jorge Alberto Vieras Chirinos, Elmer Bonilla Matute, Luis Alfredo Escalante Landaverde y Francisco Cosenza. Ahora, extradiciones diferidas y otras en curso que están pendientes a los 41 expatriaciones que podemos decir, se suman las extradiciones diferidas, que es decir, tenían juicio en Honduras, como José Miguel Ajandal Pérez, ¿se acuerda? Que ya murió, creo. José Rafael Sosa Méndez,
Víctor Lorenzo Flores. Al final de cuentas, Víctor Lorenzo Flores, Estados Unidos recapacitó y dijo que no tenía nada que ver. Y Jaime Rosenthal Oliva, que tenía un proceso también acá, pero había sido solicitado en extradición. ¿Qué más? Freddy Nájera, que se encuentra allá también en los Estados Unidos. Lo que pasa es que Freddy Nájera no fue extraditado porque él se presentó. Hay un montón de oficiales de policía que se presentaron. En la actualidad, Honduras cuenta con los procesos pendientes en extradición de Jorge Luis Aguilar Reyes, solicitado por drogas y lavado de activos también. Igualmente de los que se le llama, que estos son pandilleros, el contador de los pandilleros, David Elías Campbell Icona, conocido como el viejo Dan. Más o menos le he mencionado todos los extraditados que se han dado. Y algunos preguntan, ¿por qué no se menciona a Doña Digna? Doña Digna ya salió. Doña Digna Valle ya salió y nunca fue extraditada. Ella la arrestaron allá. ¿Por qué no se menciona a Tony? Tony tampoco fue extraditado. Tony lo capturaron allá. ¿Por qué Giovanni Fuentes tampoco? Giovanni Fuentes fue capturado allá. Igualmente que el hijo de Porfirio Lobo Sosa, que también fue capturado en Haití. Por eso, la lista de extradiciones son 46, pero en Estados Unidos hay más de 55, porque hay 10 que no pasaron por el proceso de extradición. Y hoy, que se extradita, que es el número 46, estos son los Valle, Inocente, Arnulfo, el de Barba y los otros. Y que hoy se extradita el número 46, que definitivamente es el director o el administrador de la tasa de seguridad. Este hombre fue Elías Rosa, Don H, el primero que le dictaron cadena perpetua. No, Héctor Emilio. Héctor Emilio, pedí. Héctor Emilio Fernández Rosa, más conocido como Don H. Don H, este fue el primero que le dieron cadena. Se casó para que la señora tuviera acceso a unos beneficios. Este era el otro también que fue capturado, narcotraficantes. Ahí está, bueno, iluminado. ¿Rey? No, qué pija, es como que estaba platicando con gente. A ver, en Honduras, la verdad, qué pijado, como decimos aquí en Honduras. Uh-huh. Cuando ya va mamado así, no crea, mire. No, ahí ya es. Narcotraficantes, ya hermano, y mire las condiciones. Ahí termina. Hombre poderoso, va. Las condiciones con unos pantalones de coavidados, unas camisetas por la banda. Puta, para ser narcotraficante y tener tantos millones, mire la presencia. Es chancleta, ¿va? Sí. Oíme, te iba a decir. No es chancleta. Chancleta es el Lubin, el que iba de. Ah, el de gorra. Sí, de gorra, correcto. Te iba a decir, ¿y a qué viejita que de? Doña Linda. Ajá. Bobadilla. Sí, ella ya, fue. Ya la mandaron. Ella fue sentenciada a 21 años. Oíme, pero vos te encontrabas a esa señora, por ejemplo. Nunca la ver. Jamás de los jamás estuviese imaginado que andaba en esas cosas. Oye, ahí está, ve. Mire, esa señora yo la veo, ¿sabe como quién? Como la señora que era defensora de don Juan Orlando Hernández, doña... ¿Mercedes Arabia o qué? Sabrina Sorf. Ah, oiga, no la vi. Fíjese que doña Sabrina tiene más presencia. Mil disculpas, yo no soy la gran cosa, ni tampoco soy modelo, ni pretendemos serlo, por lo que voy a decir. Doña Sabrina Sorf tenía presencia... Cualquier señora que puede vender en un establecimiento comercial o que vende burritas o que vende mango partido. Sí, yo no lo podía creer. Y hasta yo le hice un videito en el metro, pero tampoco, eso no tiene nada que ver. Y mil disculpas, porque es una dama. Y ahí cada quien, en Estados Unidos, cada quien anda como se le pega la gana, punto. Pero en cuanto al impacto de la presencia, diferente. Así era doña Arlinda. Doña Arlinda, ¿usted la podía encontrar ahí normal? Nunca te hubieras imaginado. Nunca se podía imaginar que tenía tanto poderío para mandarle quitar la vida a alguien y para amasar tantos millones. Se llevaron hoy entonces al señor Cosenza. Cosenza. Lo trasladaron en las Mambas, ¿va? Mambas Negras. En la Mamba Negra. Mac
No, Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba. Esa mamba negra, sí. Esa, la mamba negra es la serpiente más poderosa y venenosa. Es la cobra más venenosa. Por eso le dicen a Lili 10 días así mamba negra. Porque la lengua de la mujer dicen que ni quiera Dios. Cuando pica, zampa veneno a cualquiera. Ahí, en la Black Mamba fue llevado el señor Cosenza con colecciones de Rolex. Fíjate que yo tengo un Rolex, pero es una réplica. Ah, ¿pero cómo hay que réplica? Porque, por lo que vale, ¿no? Ajá. Porque vale como 1.800 pesos. ¿Pero dice Rolex? Sí, dice todo. Ajá. Dice todo igualito. Que una réplica. ¿Todo igualito? Sí, no, ¿un Rolex chino? No me lo pongo porque tengo miedo que me corten la mano. Oíme, hoy por capturaron. Por 1.000 pesos me van a arrancar la mano, ¿eh? Hoy capturaron a un montón de gente. Sí. Que ya vamos a ir a ese tema, pero estoy viendo aquí que el ministro de Seguridad Pública dice que con la operación Temis captura a 3 miembros de la Corporación Municipal de San Luis Santa Bárbara. De San Luis Santa Bárbara, de La Ceiba también. Los regidores son Led Perdomo, Jenny Castellanos y Mirna Muñoz, por orden de captura por delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos. Sí. Oíme, todas estas órdenes de captura estaban listas ahí, pero nunca las habían ejecutado. Pero bueno, correcto. Ahí está entonces, yendo hacia los Estados Unidos. Habrá que esperar a ver cuántos años le dan de cárcel. A ver. Al señor Roberto. Roberto Cosenza. A ver, pero lo que más importa. ¿Será familia de Luis Cosenza Jiménez? Es posible. ¿Y del otro doctor? Son cachurecos. O sea, y son del... Mire, los Cosenza... Mire, no son apellidos como los Martínez. Sí, los Pérez, como los Silva. No, los Silva sabemos, ya sabemos dónde estamos. O sea, los Pérez, cuando usted dice un apellido Amador. Sí, pero si decís, pero si decís Cosenza. Cosenza ya es un apellido que tiene, no linaje, sino que una línea de los que han tenido poder, sobre todo en el Partido Nacional. Y deben ser familiares, además son nacionalistas. Y los nacionalistas, el ADN de ellos, tanto sanguíneo como de corrupción, lo sigue. Oíme, esta gente que manejaba esa tasa de seguridad hizo... No, dale. Eso es horroroso. Por eso usted que está en la televisión viéndonos ahora, no defendemos a este gobierno. Pero cuando usted quiere comparar este gobierno con lo que tuvimos, por Dios, usted está loco. Usted está... completamente sus neuronas están acabadas por droga o por lo que sea. Comparar este gobierno con lo que tuvimos, por Dios santo. Cada cosa que se aborda son millones y millones robados. La tasa de seguridad, bueno, pregúntese usted. Usted sigue pagando. Bueno, si usted tiene la capacidad de tener un poquito más de 120 mil lempiras en una cuenta, le cobran la tasa de seguridad. Pero ese dinero lo manejaban a manos llenas los nacionalistas, don Juan Orlando y este señor. ¿Usted cree que por eso, así sencillo, que lo llevan extraditado? O sea, que lo vayan a meter al mamo en Estados Unidos, es la peor vergüenza que puede tener alguien como familiar. Por eso siempre dije yo, a mí me daría vergüenza votar. Y porque, ¿se acuerda? Cuando decían que Yanni se unirá con Libre y dirán, si Yanni es candidato de Libre, yo no voto y voy en contra en todo lo demás. Dije yo, en aquel momento... Y lo sigo sosteniendo, que jamás podría darle un voto a una persona que su mérito mayor es haber estado preso por lavado de activos en Estados Unidos, por el amor de Dios. Entonces, aquí los que se afanan orgullosamente cachureco, miren lo que tienen, delincuentes. O sea, delincuentes. No se le puede decir de otra manera, narcotraficantes, delincuentes, y para cometer sus delitos... tenían que usar armas. Y con esas armas mataron gente. Ah, pero que ellos no, que este no tenía nada que ver. Mire, cada uno, desde Jorge Zelaya, desde don Narri Afura, desde Ricardo Álvarez, cualquiera que apoyó porque Juan Orlando Hernández utilizaba esas armas para matar a gente, era no específicamente tampoco solo para cuidar su cargamento de droga, era para cuidar su poder. Para que no cayera su poder, a como diera lugar, se montaba en las leyes, se montaba en los procesos electorales, se cagó en la democracia por todo este tiempo para mantenerse en el poder. Y que ustedes, cachurecos, como todos los que son los cachurecos de este país, estuvieran gobernando.
Ustedes son iguales de delincuentes que Juan Orlando Hernández. No cabe. La organización criminal más grande de Honduras se llama Partido Nacional. Es una vergüenza decir soy cachureco. Es una vergüenza y un insulto para la gente decente escuchar a alguien que se llena el pecho diciendo orgullosamente cachureco, orgullosamente golpista, orgullosamente narcotraficante, orgullosamente ladrón. Oiga, ¿en qué hemos caído en nuestra sociedad? Que estos jodidos se llenan la boca diciendo orgullosamente ladrón entonces, orgullosamente narcotraficante entonces. Miren en lo que hemos quedado. Y usted, cuando quiere comparar lo que tenemos con lo que teníamos, se convierte en algo tan... que solo da lástima, mejor. Con eso lo digo, da lástima. Así de sencillo. Sos más que... Sos menos que pendejo, pues. Sí. Digo que el... son más que pendejo, menos que pendejo todavía. Bueno, la 1:51 PM. Hay otros temas también que los vamos a desarrollar. Después de la pausa se los vamos a comentar. Nada más, ya hablamos del extraditable, las capturas que se han dado de un exalcalde, de un secretario general de la alcaldía de La Ceiba, de otros regidores de la alcaldía del municipio de San Luis, en el departamento de Santa Bárbara. Doña Xiomara Castro se encuentra en el departamento de Lancho inaugurando algunas obras. Y otro tema que creo que es necesario también abordarlo esta tarde, aquí en De 3 a 5, César, y es que una madre y un padre vendieron a su hija. Vendieron a su hija de 11 años a cambio de un carro y de dinero en efectivo. ¿Será posible? Sí, la capturaron hoy, en El Paraíso. Ya voy a verificar. Y allí apareció la fotografía también del vehículo y de la madre capturada, de ese tipo de cuestiones. O sea, ayer estuvimos, anteayer y ayer estuvimos hablando de una madre que introdujo un poco de marihuana, ¿verdad? En el anito de un niño, sí. Por ejemplo. Ya tengo la estuvimos hablando de ese tema y uno dice, bueno, ¿qué tipo de madre es, pues? Y sobre todo la madre, uno dice, porque madre al final solo hay una. Entonces eso de que una madre sea capaz de algo tan, tan aterrador, pues, o sea, el hecho de pensar en una situación de esa. Y por lo que atraviesa una inocente criatura, sobre ese caso de la madre que pretendía introducir marihuana en las partes íntimas de una criatura, de un niño, a un centro penal de máxima seguridad. Eso por un lado. Y hoy nos encontramos con este otro caso. Sí. Dos padres de familia, repito. Esto en Santa Rita de Copán. Que fueron capturados. Yo y otro, pero fueron arrestados en Jutiapa, Danlí. Creo que sí. Son del Paraíso. Son los de Danlí. Sí. ¿Te imaginas? ¿Un Hyundai gris? Uh-huh. Sí. O sea, ¿te imaginas vos? O sea, vender a una niña, pues, una criatura de 11 años es una niña. Es una niña, hay cipotes y cipotas desarrollados, sobre todo las cipotas, que a los 11 años, ¿verdad? Ya se miran unas muchachas grandes, pero por más grande, que tuviera 14, 15, 16, 17 años, sin que tenga conciencia de lo que le están haciendo, que estas personas lleguen a ese tipo de extremos tan deplorables. Es horroroso. De vender una criatura. No sé, pero yo creo que ahí debería de ser las leyes un poquito más severas. Sí, la policía ha arrestado, ya tengo los datos, incluyendo a la madre, y arrestó a tres individuos y a la madre por suponerlas implicados en el caso de abuso sexual continuado, es el delito exactamente que le han... Ahí está la fotografía que le agregué. La madre de la víctima, una mujer de 33 años y su pareja, un hombre de 33 años también, originario de Santa Rita, Copán, fueron arrestados en Jutiapa, Danlí. Se les acusa de haber recibido un vehículo y pagos mensuales en efectivo
a cambio de permitir que un tercer individuo, un hombre de 29 años, abusara sexualmente de la niña. Este tercer individuo también fue arrestado, según las investigaciones, lleva más de 6 meses abusando de la menor. Al momento de su arresto se decomisaron varios objetos, incluyendo un vehículo Hyundai gris, 3 teléfonos móviles de diferentes marcas y una tablet Samsung gris. La DPI, con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, llevó a cabo las investigaciones y los arrestos. Los 3 individuos están detenidos previamente, acusados de violación continuada agravada y complicidad en violación continuada. La menor ya ha sido puesta a disposición de la SENAF. La DPI reafirma su compromiso de trabajar para arrestar a quienes cometan abusos sexuales. Los detenidos serán puestos a la disposición de las autoridades para continuar con el procedimiento que corresponde. Ahí aparecen los 3 individuos y el vehículo y una mujer, que posteriormente tendremos mejores imágenes en ese sentido. ¿Te imaginas a lo que hemos llegado? Horroroso, hombre. No sé, pues... No habíamos escuchado ese tipo de cosas hace mucho tiempo. Sí, definitivamente. Pero esto de verdad que aterra. Aterra, indigna y de todo. Vamos perdiendo cada día más ese respeto a la dignidad humana, ya cuando ni siquiera nuestros hijos son respetados. O sea, una mujer que utiliza a su pequeño para utilizar su cuerpo, introduciéndole droga y llevarlo a un centro penal, pero queda en libertad. Una madre y un padre que prestan a su hija para que se acueste, pero la niña es menor, por lo tanto es una violación, sin su consentimiento y sin nada, por un carro, por dinero, a otro individuo. O sea, ¿qué tipo de padres? Pregúntese usted, ¿qué tipo de padre puede permitir semejante cosa? Pero ahí no es que lo permite. O sea, más que permitir, o sea, hacerlo. Lo hace, lo provoca, lo genera. Es que puede ser que el padre se dé cuenta y por omisión calle y cosas como esas. Pero, o sea, estos es que ellos ejecutaron la acción. O sea, la cosa horrorosa. Yo no sé en qué planeta vive esta gente, ¿verdad? Pero por un carro. Ahí son culpables los padres. Y el prostituto. ¿Verdad? Que hizo ese tipo de... Que cometió ese tipo de crimen. ¿Verdad? Que le caiga todo el peso de la sí, ley. Y ojalá que aquí la fiscalía actúe de la mejor manera. Y uno no dice que les hagan daño en una cárcel, no, hombre. Al final de cuentas, no podemos seguir en eso. No, pero tienen que pagar. Pero que legalmente esté preso el tiempo que debe estar preso. Que no haya manera de manipulación para que... Se mejore o se reduzca, no, que se le aplique el peso de la ley. Es un acto abominable. Yo creo que usted, como padre o como madre de familia que nos está viendo, o sea, uno se queda completamente con la boca abierta, queda frío saber que cobran, o sea, la prostituyen. Eso es un acto de prostitución. Bueno, sí, es prostitución, pero es que es violación porque es menor de edad. Sí. Es que incluso la prostitución a veces se le llama eso cuando la persona está consciente que aún así lo quiere hacer, ¿verdad? Por dinero. Pero en este caso es completamente diferente. Sí, la 1:59 p.m, ¿por qué no nos vamos a la pausa con la imagen de Salva en calzoncillo? Pongámosle. Y cuando regresemos vamos a hablar otro poquito de eso. ¿Cómo son las 2 de la tarde? Búsquela por ahí porque ya se nos va el hombre acá. ¿Sí? ¿La tiene ahí? ¿Qué? A lo que dice Salva, ahí es ese, le acabo, ahí está. Es que Salvador Narrala hizo un programa, un Facebook Live con el peloncito Pedro Barquero, pero va a ver estas niñas cómo se portan. No, ya le digo, ahí está, ya, quizás no se vea, no, como no le había dicho. Ahí se la voy a marcar para que usted la tenga ahí. Esta, correcto, es un videíto. ¿Lo vio? Bueno, voy a descárguelo y lo vamos a poner para que usted lo vea, lo aprecie. Este es el hombre que va a cambiar la historia de Honduras. ¿Sí? Mire.
Mire, sí. Usted es un hombre que, mire cómo está. Ay, no, ay, no. Oíme, pero anda calzoncillo. Mucha calor, se está enfriando los huevos, si es que tiene. Oíme, pero Salva ya no se compuso. No, hombre, ese hombre ya no tiene compostura. Ya no y ahí tiene. Está Pedro Arquero. Sí. Tienen una transmisión en vivo. Y ahí parece que le cayó el teléfono, entonces sí. lo traté de acomodar. Y ahí ven ustedes a Salvador en bikini. Ahí está. En calzoncillo. ¿O está en pura cebolla? No, está, se nota que está con... Está en calzoncillo. En puro ring. Pura señora de Salvador. Va. Bueno, nos vamos a la, pausa, vamos a la pausa. Y lo dejamos con el ambiente original. Sí tiene ambiente original eso. Y luego regresamos para que hablemos un poquito de eso. ¿Les parece? No nos cambie. Volvemos ya. Buenas noches, Salva. Ya están. Buenas noches. Hola, yo soy Máximo y aquí estoy. Hola, Máximo. Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de julio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Es momento de construir un futuro lleno de igualdad y respeto para todas y todos. Merecemos un trato digno, sin importar nuestra orientación sexual, expresión y o identidad de género. La incidencia para promover un sistema inclusivo no es solo un sueño. Es una realidad que construimos en conjunto con las empresas, los gobiernos locales y la sociedad en general. Desde la educación hasta la legislación, podemos llegar a todos los niveles y así crear un entorno donde todas y todos nos sintamos en un espacio seguro y libre de discriminación. Honduras Inclusiva, transformando realidades. Espacios libres de discriminación, luchando por un entorno laboral sin barreras ni prejuicios. Proyecto, contribuyendo al empoderamiento y disfrute de los derechos básicos de la comunidad LGTBIQ+. Te voy a dar un consejo para que veas qué fácil es ahorrar energía y cuidar tu economía. Trata de cocinar, planchar o usar artículos de alto consumo en horas que no sean entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, o entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Esto porque al ser horario de demanda pico, se cargan los transformadores de la NE. Es más fácil que se vaya la luz y a esa hora la energía se paga más cara. Como ves, practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara cumple. En cada rincón de Honduras, nuestro equipo de actualización cartográfica está en movimiento. Para tu seguridad, usamos tecnología innovadora y nuestro personal profesional está debidamente identificado. Todo el personal del INE hace un esfuerzo por garantizar que los hogares de cada comunidad
se reflejen en este importante proyecto. Si tocamos tu puerta, bríndanos tu apoyo. Más información en nuestra página web y redes sociales. ¡Ya cayó! ¡Ya cayó la remesa! ¡Tía Pita! ¡Tu papá ya mandó remesa para tu cumpleaños! ¡Vamos ya a comprar! Pero, ¡mami! ¡Es la piñata que me gusta! ¡Qué rico, mami! ¡Es el pastel que quiero! ¡Qué sorpresota se va a llevar mi nieta! ¡Mira qué fino! ¡Papá! Mantente conectado con los que quieres. ¡Descarga Go! Tres viajes, tres sorteos y tres ganadores con la remesa viajera de Banrural. Gana uno de los viajes dobles a Machu Picchu, Cartagena o Roatán y vive nuevas experiencias. Participar es muy fácil. Cobra tus remesas en nuestras más de 1,400 cajas Banrural Amigo ubicadas en tiendas y mercaditos o visitando nuestras agencias en todo el país. Son tres sorteos, uno cada mes donde tú puedes ser el ganador. Recuerda que entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de viajar. Gana con la remesa viajera de Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Si en estas vacaciones te aseguras que tu unidad esté en perfecto estado, mantenés tu atención solo en el camino, circulás con precaución a velocidad moderada y evitas el consumo de alcohol mientras vas al volante, entonces juntos podremos evitar o disminuir los accidentes y fatalidades en nuestras calles y carreteras. Recordá, sin apuros, tu verano es más seguro. Un mensaje del Gobierno de la República de Honduras, la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional y Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de julio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Hola amigos, soy Caleb Alvarado. Los invito para que los lunes, martes, jueves y viernes sintonices en directo desde San Pedro Sula a partir de las 4 de la tarde en UNETV. ¡Hola! Yo soy Máximo y aquí estoy. ¡Hola, Máximo! Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Cuando llega el verano nos queremos desconectar y disfrutar a full. Por eso Agua Azul te invita a pasarte a modo viaje. Modo viaje es conectarnos con lo que nos gusta, es dejarnos fluir y disfrutar hasta la última gota. Es pasarte a modo amor, a modo anécdotas o a modo diversión. Este verano, pasate a modo viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web
o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de julio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¡Hola! Yo soy Máximo y aquí estoy. ¡Hola, Máximo! Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Alto al fuego. Los incendios forestales destruyen, causan escasez y muerte. Provocar un incendio puede enviarlo a la cárcel. Denuncia cualquier acto de incendio. Prevenir es más fácil que combatir. Por una Honduras verde. Una campaña de UNEPV. Este domingo en Ajalón. Soy Edgar Soriano, he estado aquí en este programa Jalón hablando sobre la historia, sobre la dinámica geopolítica global y sobre la Marina Mercante, que es la autoridad marítima del país, como una institución garante de oportunidades para el pueblo de Honduras y con el compromiso de estar trabajando por nuestro país de manera transparente y responsable en base a la ley y los convenios internacionales. A Jalón, domingos, 7 de la noche. Por UNETV. Te voy a dar un consejo para que veas qué fácil es ahorrar energía y cuidar tu economía. Trata de cocinar, planchar o usar artículos de alto consumo en horas que no sean entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, o entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Esto porque al ser horario de demanda pico, se cargan los transformadores de la ENE. Es más fácil que se vaya la luz y a esa hora la energía se paga más cara. ¿Cómo ves? Practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara sí cumple. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Tres viajes, tres sorteos y tres ganadores con la remesa viajera de Banrural. Gana uno de los viajes dobles a Machu Picchu, Cartagena o Roatán y vive nuevas experiencias. Participar es muy fácil. Cobra tus remesas en nuestras más de 1,400 cajas Banrural Amigo, ubicadas en tiendas y mercaditos o visitando nuestras agencias en todo el país. Son tres sorteos, uno cada mes donde tú puedes ser el ganador. Recuerda que entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de viajar. Gana con la remesa viajera de Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Si quieres practicar la eficiencia energética, tenés que tomar en cuenta evitar el consumo vampiro. Esto ocurre cuando no apagas regletas, no desconectas el cargador de tu teléfono o electrodomésticos que emiten luz a pesar de estar apagados. Desconecta todo lo que no estés usando y consume energía. Apaga tus aparatos cuando ya no los uses y verás cómo se nota en tu recibo de la luz. ¿Cómo ves? Practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara sí cumple.
Bueno, continuamos a esta hora, a las 2 de la tarde ya, con 14 minutos en todo el territorio nacional. Estamos en de 3 a 5 a través de UNETV. Somos UNETV, un espacio abierto. Un saludo especial a la gente que nos está viendo, 675 usuarios, dicen, nos están viendo en la transmisión a través del YouTube y en Facebook. Vamos a ver Facebook, bueno, no tengo Facebook acá. Ya les digo cuántos tenemos en el Facebook, como dice la gente, 315. Ok, bueno, ok, aquí sí tenemos 686 en el YouTube. Más de 1,000 personas conectadas, que es un referente de algo nada más. Exacto. Muchas no están por redes sociales, sino que están pegados en el televisor. Así es. Bueno, nos despedimos. Tito, el último videito de 3 a 5 que le acabo de pasar. ¿Quién habla? Ah, está hablando el ministro. Bueno. 2,7. Solo ponemos al ministro que está brindando un resumen, me imagino, de las capturas. De las capturas. Bueno, escuchemos al ministro. Vamos mejor con el ministro. El ministro de Seguridad haciendo un informe y luego tenemos tiempo para y después venimos con los demás temas. Adelante. Por suponerla responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Y el séptimo capturado en esta operación Temis es el población municipal de San Luis Santa Bárbara, que responde al nombre de Morro Giovanni Paz. Por suponerlo responsable también del delito de abuso de autoridad. Estas 7 personas fueron capturados en el marco de la operación Temis, que está orientada contra funcionarios y exfuncionarios, quienes están siendo procesados por diferentes delitos contra el Estado de Honduras y por delitos de corrupción. También hoy se llevó a cabo la operación Rescate de Ángel, donde madre y padrastro vendieron a su hija de 11 años a cambio de un vehículo. Con un equipo de agentes de investigación se logró individualizar y arrestar a 3 personas, entre ellos a la madre de una menor de 11 años que estaba siendo abusada sexualmente. Esta efectiva labor fue liderada por agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones, con apoyo de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria en Jutiapa, Danlí, El Paraíso. La primera arrestada es una fémina de 33 años, quien es la madre de la víctima de 11 años, originaria y residente en el mismo lugar donde se llevó a cabo su formal detención. El segundo arrestado, un hombre de 33 años, el padrastro, niña, originario de Santa Rita Copán y residente en la aldea de Jutiapa, Danlí, El Paraíso. Y se detuvo a un tercer individuo, quien es el presunto violador, un varón de 29 años, originario y residente en el mismo lugar de la detención. Dentro de su detención se les decomisó un vehículo automotor marca Hyundai color gris, 3 teléfonos celulares y una tablet Samsung color gris. Según las investigaciones, la madre de la menor de 11 años junto a su pareja de hogar, quien es padrastro de la menor, recibieron un vehículo automotor y dinero en efectivo mensualmente para permitir que el arrestado abusara de su menor hija de 11 años. Una vez que se recibió la formal denuncia de los hechos, en donde se logró arrestar a la madre y a las personas señaladas. Se está coordinando con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para la asistencia de esta menor de edad. Y también queremos referirnos finalmente teniendo problemas con el audio de esta conferencia de prensa. Está brindando un informe el ministro de Seguridad. Sigamos escuchando un poquito. Roberto Cosenza, quien ya se encuentra en camino a Estados Unidos. Que revise.
a ustedes y a la sociedad hondureña, donde queremos agradecer precisamente su colaboración y contribuir para poder llegar a los hogares de la sociedad en Honduras. Así que, si ustedes lo disponen, podemos atender y evacuar todas las preguntas que necesiten. Muchísimas gracias. Iniciamos con Nelson Soto de HCH. Buenas tardes, señor ministro, y a todos los oficiales. Señor ministro, a estos ex miembros de juntas municipales ¿van a ser judicializados los lugares donde fueron detenidos o van a venir aquí ante para qué juzgado solicitó la captura de ellos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ellos vienen camino a Tegucigalpa porque es un juzgado de jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada. Para darles captura en las últimas horas, ¿y qué pasa también con la captura del ex o del alcalde de Triunfo Choluteca? Bueno, junto con el Ministerio Público específicamente, con FESCO e igualmente con la Fiscalía contra la Corrupción, estamos llevando diferentes expedientes investigativos, los cuales pues en su momento serán presentados con un requerimiento fiscal y su posterior de la República. Vicente Torcio, usted en el 5. Tenemos muy mala... muy mala conexión. Mala recepción. Pero de eso, puedo, pero está resumiendo precisamente ya. Las capturas de hoy. Capturas de hoy. Sí, además que se envió un extraditable, se envió un extraditado, el caso de la niña, ¿verdad? Sí. Que estaba siendo vendida por sus padres, y el caso de los regidores, actuales regidores de la alcaldía municipal de San Luis en el departamento de Comayagua, y también de los, en este caso, el exalcalde. Ajá. Y exfuncionarios de la alcaldía municipal de La Ceiba en el departamento de Atlántida. Ya más o menos eso es lo que ha resumido el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez. Bueno, las 2 de la tarde con 24 minutos en todo el territorio hondureño. Teníamos pendiente lo de Salvador. Sí. Teníamos pendiente lo de Salvador y posteriormente vamos con otros temitas ahí a ahondar un poco más de estas capturas que se han dado en diferentes puntos del territorio nacional y también, bueno, lo de la Presidenta de la República. Uh-huh. ¿Verdad? Que anda de gira inaugurando proyectos en diferentes puntos. Preparamos el último, compañero, no sé si lo habían ya descargado, les había quedado espacio. Coloquémoslo porque tenemos la transmisión original, pero cuesta más encontrarlo, este ya está cortado. Escuchémoslo un poquito, ¿les parece? Buenas noches, Salva. Buenas noches, Salva. Dejémoslo correr el video, video. Sin el audio. Porque además no, solo dice Buenas noches, Salva. Exactamente, Buenas noches, Salva. Y lo importante es que ahí se le mueve el teléfono. Mire, sí. En el trabajo de casa, mucha gente está en calzoneta. Sí. No vamos a condenar el hecho. Lo que pasa es que, vea, ojo, Tito, ojo. Para alguien que es muy importante, o sea, así ve las cuestiones de importantes, pues. Si vamos a hacer una transmisión, mensaje a la nación que se supone quiere dar, no puede estar así, hombre. Mire ese tipo de accidentes. Yo recuerdo cuando aquel de la ACJ se fue a cagar mientras estaba en un programa con Renato Álvarez. Ajá. Y pues, le bajó. Se escuchó todo. Se escuchó todo y los pedos y toda mierda que tiraba. Carlos Hernández. Dejó abierto los micrófonos. Se empezaba con el Zoom. Salvador Narrala es viejo. Se supone que es un experto, ¿verdad? Si en algo dice tener experiencia, es en los medios de comunicación. Por lo tanto, uno debe ser
Salió en vergüenzas, salió en paños menores, don Salvador Narrala. No es nada, no le abona ni le quita, sencillamente solo deja de manifiesto lo que generalmente, la importancia que tiene para un elemento. Yo, ¿se acuerda que yo hacía comparaciones? Fíjese que el Celaya se metió a bañar hasta con sombrero. Nunca verá a Xiomara Castro haciendo ese tipo de cosas. Incluso hay otros candidatos más, no solo Salvador, hay otros, igual que Xiomara, que tampoco hacen ese tipo de cosas. Salvador es que ve la changoneta, la vida. 2:27, Ronnie. Yo creo que ya salve está ya suficiente. Bueno, en otros temas, Carlos Eduardo Reyna ha sido juramentado como nuevo... ¿Tienes la foto? Sí, ahí las mandé, compañero. Mandé el... Carlos Eduardo Reyna, el nuevo gobernador político de Francisco, Morazán. Sí, bueno, un cargo que es importante como... cuando se le da la importancia. Pero no es un cargo importante, ni aunque le den la importancia. Mire, hay gobernadores que contame un gobernador de Honduras que vos digas, mira, por ejemplo, ese gobernador y en otro gobierno. En otro gobierno. Poner otro, un gobernador que vos digas, mira, ese hombre como gobernador político trascendió por esto y esto. No existe uno. Mire, es que, para caso, en Estados Unidos, no, cada estado tiene allá, gobernador. Claro, allá, es otro tema. Aquí realmente no. Yo de los gobernadores, no tiene razón, Ronnie. No, ninguno. No le hemos visto. Por ejemplo, Mario Sorto es un buen político. ¿Sí? Es un buen compañero. Es una persona, pero vos le preguntás a Mario, oye, ¿vos supiste algo de Mario Sorto? No pasó nada. Ahora, algunos que han hecho algo, don Teófilo Enamorado, allá en La Empira, sí se ve que se mueve, pero aún así sí, pero, no llega pero con la que, importancia. Sí, que, el problema es el cargo. El cargo. El problema es el cargo, o sea, ¿qué es un gobernador político en Honduras, vaya? Nada. Es, no, es no un cero a la izquierda y con el respeto que me merecen los amigos y amigas gobernadores políticos del país. ese es un puesto... Un puesto protocolario. Protocolar. O sea, ahí, le dicen ahí a alguien. Vaya, Mario Sorto lo estaba desempeñando el puesto a don Oren, va. Ajá. Creo que Mario es diputado al Parlamento Centroamericano, creo yo. Sí. Entonces, ese puesto realmente es un puesto. Para mí, ese no es un puesto para Carlos Eduardo Reyna. Uh-huh. O sea, yo veo como un error que Carlos Eduardo haya aceptado eso, a menos que le hayan dicho, mira, por mientras quédate ahí y después, dentro de unos 6 meses... Correcto. ...me vas a acompañar en el gabinete. Así es. O sea, posible, podría ser. Podría ser, sí. Porque ¿qué le puede impulsar políticamente a él tampoco? Eso significa que no será candidato a nada. Exactamente, no va a ser candidato. De nada. Porque sí, entra a la administración pública y no puede, entonces. Sí, él dice, bueno... No va a aceptar algo para renunciar en 2 días. Ahora, pero afectar una gobernación departamental. Yo le tengo aprecio a Carlos. No, y siento que es un cargo demasiado leve. Sí, está subutilizado. Subutilizado, Carlos. Sí. Ahí está. Yo creo, bueno, César no hubiera aceptado, se le hubiera nombrado no, gobernador. No. Este es un servidor que tienen aquí. Sí. Ronnie Martínez no hubiese aceptado. Yo no quise... No, ahora la gente va a decir, como no se los ofrece. Yo no quise aceptar ni siquiera ser canciller. Ni siquiera ser canciller, no quise aceptar. No, entonces, con el cariño que le tenemos al amigo, Carlos Eduardo Reyna, pero me parece que es un puesto que no va a poder trascender, hombre, Carlos Eduardo puede trascender... de una mejor manera, ¿verdad? Ahí, fíjense que le voy a hablar a Carlos Eduardo. Le vamos a hablar a Carlos Eduardo, ¿verdad? La gente le va a ir con el chisme a Carlos Eduardo de que nosotros hemos estado, vamos a ver, dice, no disponible. Vamos a ver, le vamos a llamar normal entonces a Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Reyna García. Hijo del exrector universitario, dirigente del Partido Liberal de Honduras, Jorge Arturo Reyna, sobrino de un expresidente de la República, sobrino del expresidente Carlos Roberto
Reina Idiáquez, yerno en su momento de otro expresidente de la República, papá. Nada menos y nada más que el cacique del Partido Liberal, Carlos Roberto Flores Facusé. Fue yerno de Carlos Flores, Carlos Eduardo. Tiene dos hijos que son nietos del expresidente Flores. Estuvo casado con Mary Elizabeth Flores Flake, más conocida como Lizzie Flores, actual embajadora de Honduras en las Naciones Unidas. ¿Qué más podemos decir de Carlos Eduardo? Carlos Eduardo fue miembro del Partido Liberal, dirigente del Partido Liberal, y ahora es dirigente de Libre. No, eso es del canciller, cuidado. Hola, Carlos Eduardo. Aló. Fíjese que me dice aquí que está. Aló. Hola. Bueno, qué raro, hombre. Decía que estaba la llamada ahí. Bueno, vamos a tratar de intentar en breve para escuchar la reacción de. Ah, me dice aquí, Lizzie, la de la bici, cuando era gobernadora le tocó, hasta en helicóptero andaba. Sí, sí, pero mil disculpas, pero no es lo mismo. Tengo aquí en línea, hombre, estamos en vivo, Carlos Eduardo Reina García, ¿cómo estás? ¿Tenés chance para que hablemos así rapidito? Estamos al aire, Carlos. Sí, estoy terminando un almuerzo con unos compañeros aquí, oh. Mi querido Ronnie. No, disculpame, hombre. Vimos que te juramentaron hoy como gobernador político de Francisco Morazán y estaba comentando con César acá que nos parece... Te van a ir con el chisme. Antes de que te digan por otra vía... Te lo digo acá con el respeto y el cariño que te tenemos, pero nos parece que es un puesto demasiado bajo para el perfil de Carlos Eduardo Reina. Ese es mi opinión sobre eso, Carlos Eduardo, y nos llama bastante la atención que hayas aceptado ser gobernador político, Carlos Eduardo. Gracias por tu sinceridad y tus palabras siempre son bien recibidas, igual que las de César, a quien le envío un abrazo. Yo soy del criterio de que no hay puestos altos ni puestos bajos. Creo que hay funcionarios capaces y funcionarios mediocres. Y yo creo que hay que dar lo mejor de uno mismo en este momento y mostrar que la gobernación de Francisco Morazán puede ser una oficina de mucha importancia para nuestro departamento y sobre todo en apoyo a la presidenta de nuestro país, Xiomara Castro. Recordando algo el otro día al poeta Rubén Darío, un día lo encuentran en una zanja enlodado borracho en París y se burlan de él y les contesta Rubén Darío desde el suelo: el oro hasta en el fango brilla. Así que el que tiene brío va a brillar en cualquier lado. El que no tenga brío ni en la presidencia de la República brilla. Es para que sepan que el oro de Nicaragua se encuentra en el lodo, le dijo Rubén Darío. Carlos Eduardo, la aceptación de este puesto nos dice prácticamente que Carlos Eduardo Reina entonces no se va a enlistar como candidato a ningún cargo de elección popular. No voy a participar en ningún cargo de elección en este momento. Vamos a apoyar al gobierno, a nuestra presidenta, al partido y también a la candidatura de nuestra amiga Rixi Moncada. O sea, ¿te vas a quedar en el Ejecutivo entonces? Correcto, me quedo en el Ejecutivo en este periodo, en lo que resta de este periodo. ¿Lo pensaste cuando te lo propusieron o aceptaste directamente? Claro. Yo hace ya más de un año me habían hecho algunas, no eran propuestas, sino me habían consultado si me interesaría. Y yo he estado al frente de asuntos familiares que me mantenían con la agenda comprometida para pensar en un cargo público. Pero en este momento que ya se acerca la campaña y que no hay más prioridad que garantizar el triunfo de nuestro partido nuevamente, decidí el reto como militante responsable, como hondureño morazanista y sobre todo como un verdadero seguidor de nuestra presidenta Xiomara Castro y de nuestro expresidente Zelaya, coordinador de Libre, a darles todo el apoyo, y ellos me pidieron esa trinchera, y aquí estoy.
acepté. Sí, sorprende. Fui juramentado por el ministro Vaquero y ahora soy gobernador político. Sí, sorprende de verdad esa decisión, Carlos Eduardo. Y te consultaría así directamente, partiendo de que ese cargo de gobernador departamental es un cargo de casi simbólico, ¿no? En donde no se hace mucho. Yo te preguntaría, ¿ya más o menos tienes idea de qué vas a ir a hacer ahí a esa oficina, bueno, de la gobernación? Vamos a anunciar pronto el plan que haremos para... Recuerda que la función principal del gobernador político es ser el representante de la presidenta ante los municipios del departamento de Francisco Morazán. O sea que sí, mi relación va a ser muy estrecha con los 28 alcaldes del departamento de Francisco Morazán. Y solo he tenido chance de hablar con el alcalde del municipio del Distrito Central, mi amigo Jorge Aldana, con quien nos vamos a sentar también, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para que la gestión, sin ningún tipo de sectarismo político que ha manifestado la presidenta Xiomara en su gobierno, también se continúa haciendo en este departamento con el apoyo de la gobernación política para que todos los municipios tengan acceso a los proyectos, tengan acceso a las diferentes opciones que hay en el gobierno para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos municipios. Ahora, Carlos Eduardo, y para concluir, y gracias por tu tiempo, ¿a qué se debe que Carlos Eduardo haya renunciado a la participación en cargos de elección popular, partiendo que Libre no es que tiene una cantera tan amplia de líderes y de perfiles tan altos, Carlos Eduardo, como el tuyo? Fíjate que yo he llegado a una conclusión. La prioridad de todo buen militante de Libre es mantener la unidad en este momento en el proyecto político. Esa dispersión de candidaturas no abonan al interés de nuestra lucha de la resistencia. Hay que unirnos. ¿Por qué? Porque no podemos perder las próximas elecciones y solo la unidad nos la garantiza. Libre se consolidará en el gobierno después de ganar su segundo mandato. Recuerda cómo ha sido este gobierno estos 2 años y medio, bajo fuego constante de distintos sectores que no permiten que haya cambio de ningún tipo. Y yo me sumo a esa lucha, defender el partido desde adentro. Yo no soy lo más importante, Ronnie. Yo no soy la figura que ando buscando protagonismo. Yo soy el militante que creo que debemos aportar siempre nuestro granito de arena en esta causa y en esta lucha. ¿Te lanzó Cáliz? Sí, ya lo vi. Yo lo que tenía dudas era en qué partido lo iba a hacer, porque su conducta no es de Libre. Ajá. O sea, yo lo imaginas... dije ahí en tu programa la vez pasada, sí, aquella mañana dijiste, que estuvimos. Sí, lo dijiste. Sí. Y ahora, fíjate que me da la razón lo que dije, que se le unió a Wilfredo, que se había ido con Yanni, que traicionó al partido. Imagínate. Entonces se está consolidando el movimiento de los traidores. ¿Así lo calificas? Así lo califico. Narra la renuncia y dice que se va a la arena política de nuevo. Que le vaya bien. Y era hora que renunciara. Coincido con Héctor Zelaya, lo que dijo el otro día, de que era el primer paracaidista de este país. Qué bueno, pero a ver si materializa la renuncia. Porque ha estado amenazando que va a renunciar, pero hasta el día de hoy no ha mandado la renuncia a ningún lado. Estás que te vas y no te has ido. Así dice la canción. Creo que es de José Alfredo Jiménez. Sí, se la dedicó Mel a Milcar Bulnes en un momento cuando Milcar era presidente del COEP en tiempos de Mel. Te deseamos lo mejor, te deseamos éxitos, Carlos Eduardo, y ojalá se te pueda recordar en el futuro no tan lejano como un gobernador político que marcó la diferencia. Yo le preguntaba hace poco a César, le decía, dame el nombre de un gobernador político en Honduras que haya trascendido, pues, históricamente, pues, yo me acuerdo ¿De qué gobernador político? Bueno, fíjate que no me acuerdo, tal vez, no sé, de Orbelina Navarro, creo que fue gobernadora política cuando... Fíjate él... que sí, yo me acuerdo de Orbelina, sí, buena amiga de mi padre. Saludos a ella, pero fíjate que no me acuerdo de otro gobernador político, Lisicano del Partido Nacional, hace poco que estaba Mario Sorto, pero sin pena ni gloria. Mario tuvo problemas de salud y tuvo que estar mucho tiempo fuera del país recuperándose. Sí. Bueno, te deseamos lo mejor. Éxitos, Carlos Eduardo.
Ahí me invitas un día de estos y platicamos en la mañana contigo. Sí, ahí te mando la invitación. Gracias. Un abrazo a César y a vos y a todos los que escucharon este programa. Hasta pronto. Muchas gracias. Carlos Eduardo Reina García, bueno, compartiendo con nosotros a esta hora. Ha aceptado el hombre ser gobernador departamental de Francisco Morazán, papá. No, nunca me lo hubiera imaginado yo. Le soy sincero. Nunca me hubiese imaginado a Carlos Eduardo Reina como gobernador político de Francisco Morazán. No. No me lo hubiese imaginado. De verdad se los digo. ¿Verdad? Me parece y sigo insistiendo en que es un cargo bastante bajo para el perfil de Carlos Eduardo Reina, que es un perfil, le guste o no a muchos, pero es un perfil fuerte a lo interno de Libertad y Refundación. Es un perfil presidenciable en Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Reina. Le tenemos mucho aprecio, mucho cariño a Carlos Eduardo, hombre. A mí me asustó cuando vi ahí que lo estaban juramentando. A menos que se lo haya pedido la presidenta de la República, porque decirle no a la presidenta también no es fácil, primero. Y segundo, habría que ver también qué extras le ofrecieron en ese puesto. Y cuando digo extras, no necesariamente me estoy refiriendo a temas monetarios, a temas de pisto, de salario. No, porque Carlos Eduardo no tiene necesidad. Por un sueldo de eso, tampoco es que se va a ir ahí a un puesto de esos, ¿verdad? Pero yo sí creería, que le pudieron haber ofrecido a Carlos Eduardo algo más. Algo más me refiero a qué. Carlos Eduardo, acompáñame y, bueno, te vamos a invitar al Consejo de Ministros. Vas a andar con el alcalde de la capital, Jorge Aldana, para arriba y para abajo, inaugurando cosas, en reuniones. Nos vas a acompañar a las giras políticas, a la candidata presidencial. Aceptate esto y más adelantito te vamos a dar el puesto te vamos a dar un ministerio. Por ahí me la imagino que puede ir el ofrecimiento a Carlos Eduardo Reina, para que haya aceptado ser gobernador político de Francisco Morazán. Es lo que a mí más o menos se me ocurre que pudo haber pasado. Carlos Eduardo le tiene miedo a las contiendas. En la reciente se lanzó y sabía que no iba a lograr absolutamente nada, pues. En la que compitió con la presidenta Xiomara Castro, Will Méndez y el colocho Nelson Ávila. Pero Carlos Eduardo renunció la vez anterior a ser candidato a diputado y me acuerdo que se la cedió la candidatura a Montoya. Estaba como en la sexta o séptima posición acá en Francisco Morazán y tuvo miedo a participar Carlos Eduardo, con un buen perfil. No se quieren con Jorge Calix. Hay riña ahí. Ni con Russell. Porque son presidenciables. O sea, Jorge Calix, nos guste a nosotros o no, es un presidenciable, aunque no se hubiese lanzado, pero es una figura con perfil presidencial a lo interno de Libertad y Refundación, por más allá que digamos que es traidor, que no sé qué, que sigue la línea del Partido Nacional, que este y otro. O sea, más allá de lo que se pueda decir de Jorge Calix, a lo interno de Libre Calix es un perfil presidencial. Le guste a muchos o no, Carlos Eduardo Reina es un perfil presidencial. ¿Ah? Le guste a muchos o no, Russell Tomé es un perfil presidencial a lo interno de Libre. Le guste o no a muchos, el ingeniero Mauricio Ramos Suazo
es un perfil presidencial a lo interno del Partido Libertad y Refundación. Rixi Moncada, con su candidatura, es un perfil. Ya se le vislumbraba como un perfil presidenciable a lo interno de Libertad y Refundación a la abogada Rixi Moncada. ¿Quién otro dentro de Libre? Nelson Ávila, también. Que no puede participar, pero es que es un perfil presidenciable. Héctor Zelaya. Bueno, le guste o no, pues, que está inhabilitado, que no puede participar, que tiene una prohibición. Ya lo dijeron los Zelayas, ninguno de la familia va a participar en cargo de elección popular. Y hoy, hablando siempre de este tema político, hoy aquí, el diputado Carlos Armando Zelaya Rosales, quien es además secretario del Congreso Nacional, dejó claro aquí en UNETV que su esposa, Evelyn Rosales, a quien se le veía como próxima candidata a diputada por el departamento del Ancho, dijo Carlos Zelaya, Evelyn no va a participar porque al parecer la inhabilita el hijo de ellos, que es actual ministro de Defensa, que es José Manuel Zelaya Rosales, hijo de Carlos y de Evelyn. Yo había escuchado, a mí me dijeron, Carlos va a lanzar a Evelyn para que sea candidata a diputada por el Ancho. Hoy le hice la pregunta a Carlos, medio se atragantó por ahí, pues me imagino que no esperaba la pregunta. El hombre dijo, lo voy a decir por primera vez aquí en UNETV oficialmente. Nadie de la familia va a participar. Hablando de los perfiles presidenciales, esos son los perfiles presidenciales que hay en Libre. Además, gente joven, pues. Eso es beneficioso para el partido. Que se camina al filo de la navaja, yo creo que sí, pues, porque se corre el riesgo de que el partido se divida. Pero es lo normal en un partido político, que surjan diferentes líderes, diferentes liderazgos, que quieran participar, tienen el derecho de participar y además tienen seguidores. Carlos Eduardo tiene gente que lo sigue. En todo el país tiene uno que otro allá que sigue a Carlos Eduardo. Jorge Cali, ya vieron ustedes ahí, tiene a varios actuales diputados, tiene dirigentes a nivel nacional. ¿Tiene derecho Cali de participar? Tiene todo el derecho. ¿Es perfil presidencial Jorge Cali en Libre? Sí. Igual que lo es Mauricio Ramos, igual que lo es Russell Tomé. Igual que lo es la abogada Rixi Moncada, que ya anda visitando los diferentes municipios del país. Tengo entendido que va para Maral el domingo. Me metí a este tema por la aceptación del dirigente político Carlos Eduardo Reina como en el puesto de gobernador político de Francisco Morazán. Por eso me metí a este tema. Ronnie, usted tiene que ser objetivo, me dicen. Carlos Eduardo Reina es un hombre humilde, pero ahí donde va a apoyar a este gobierno. Sí, y parte de la objetividad es lo que yo le estoy diciendo, pues que a mí me parece que el cargo a Carlos Eduardo, este cargo me parece pequeño, pero él dijo no hay cargo pequeño ni grande. Lo que hay son hombres con capacidad y otros incapaces. Más o menos así lo dijo. Una consulta, ¿y este Reina no estaba nombrado como director del Instituto Hondureño de Seguridad Social? No. 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 A quien nombraron ahí fue a Carlos Aguilar. Oscar, ahí se nombró a Carlos Aguilar, ex ministro de Salud en el gobierno de Mel, fue nombrado en ese puesto. Me dice, Ronnie, buenas tardes, igual que usted me sorprende que Carlos Eduardo haya aceptado ese puesto, porque él tiene capacidad para ser ministro.
Sí, o sea, yo estoy tratando de ser muy sincero con ustedes, pues. Él sabrá las condiciones en las que va a tomar ese cargo, sabrá por qué tomó esa decisión, qué tiene previsto para su futuro. Lo que queda claro es que Carlos Eduardo Reyna no va a participar como candidato a diputado. Yo esperaba ver a un Carlos Eduardo Reyna mínimamente de candidato a diputado, acá por Francisco Brazán. Y aparte se lo pregunté a Carlos Eduardo, no hay tanto perfil, hombre, en Libre. Pero bueno, habrá que esperar. Carlos Eduardo Reyna es un buen perfil para ocupar cualquier cargo público. Así es. Ok, gracias. Dice, por el nombre de Carlos, me confundí. Sí, aquel es Carlos Aguilar. Ese es Carlos Aguilar. Me mandan un audio aquí, Henry Maldonado. Audios no vamos a leer. No, me parece excelente, Carlos Eduardo. Muy bien, muy bien. Muy bien, éxitos ahí, aquí estamos en vivo, hombre. Pues, bueno, a ver qué pasa. A ver qué ocurre. Sí nos ha sorprendido, definitivamente. Acabo de tomar promesa de ley, dice. Ponga el Twitter ahí de Carlos Eduardo en pantalla. Acabo de tomar promesa de ley para el cargo de gobernador político del departamento de Francisco Morazán. Asumo un gran compromiso con el pueblo hondureño, con mi presidenta Xiomara Castro y con mi partido Libre, dice Carlos Eduardo Reyna. Bueno, o lo otro sería que Carlos Eduardo es entonces un político a lo interno de Libre, un político disciplinado. Un político disciplinado. Eso sería Carlos Eduardo Reyna, un político disciplinado que está pendiente, que está firme a cualquier decisión que pudo haber tomado la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Carlos Eduardo brillará en cualquier lugar donde lo nombren. Él es un gran líder, dice, y un gran ser humano, dice alguien por acá. Wilfredo Méndez no había sido expulsado de Libre. ¿Qué hace de nuevo ahí? No fue expulsado. Él se fue a acompañar a Yanni Rosenthal en las elecciones pasadas, apoyó a Yanni y ahora está en Libre de nuevo y está apoyando al abogado Jorge Calix. Eso se llama disciplina partidaria, lo llama la mera mera para algo y él atiende ese llamado. Sí, me parece correcta la apreciación de esta persona, sí, que Carlos Eduardo es un dirigente del partido disciplinado. Carlos se merece por lo menos un ministerio, dice alguien por acá. Sí, pero aquí no estamos hablando de merecer. Y lo otro es que también Carlos Eduardo no está ahí por un sueldo, ¿verdad? Ya perdonaron los Celaya a Carlos Eduardo y le toca iniciar de nuevo, dice alguien por acá. La gente no se queda con nada. Ronnie, buenas tardes. Felicito a Carlos Eduardo por su sabia decisión. Libre no necesita tantos precandidatos. Basta uno o dos. Hay que asegurar el segundo triunfo del partido, me escribe por acá. Saludos al amigo Gustavo Cáceres. Ya vamos a hablar de ese tema, Tavo. A ver si te llamo ahí para que hablemos al respecto. Vamos a ver. Prometo ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, dijo Carlos Eduardo Reyna. Los mostaceros andan enojados porque se desembolsó dinero para la construcción de hospitales. Ah, sí. Sí, hubo esos desembolsos. Ronnie, yo creo que Carlos Eduardo no es ambicioso, solo quiere servir, pero de ahí puede salir para un puesto de mucha importancia en un próximo gobierno. Comparto con los mensajes acá. Comparto con los mensajes. Yo sí he tratado de ser un poco sincero en lo que he manifestado esta tarde en relación a la participación de Carlos Eduardo Reyna, pero me quedaría con que es un cuadro disciplinado del partido y que tomó a bien el llamado que le hizo a la presidenta de la República. Les digo, o sea, no es fácil decirle que no a la presidenta, ¿va? O sea, imagínense ustedes decirle, no, presidenta, gracias. No es fácil.
definitivamente, no es fácil, pero existen argumentos también. Y lo otro, habría que esperar qué planes tiene también Carlos Eduardo para echar a andar, para visualizarse como gobernador político de Francisco Morazán. Yo, sinceramente, a ese tipo de cargos no les miro ni pies ni cabeza. Ojalá y le vaya bien a Carlos Eduardo, ojalá, pero tengo mis dudas, ¿verdad? Tengo mis dudas, repito, ojalá le vaya bien y le deseamos lo mejor a don Carlos Eduardo Reina García. Rommel Manzanares dice, excelente persona, desde el Progreso lloro. Me imagino que se refiere a Carlos Eduardo Reina. Ronnie, Carlos es un político sabio, él tiene futuro, viva libre. Sí, o sea, yo tengo mi propia opinión al respecto. Yo creo que Carlos Eduardo hubiese aprovechado el momento para participar y ser candidato a elección popular, ser candidato a diputado, porque no hay mucho perfil, primero. Con la prohibición de la presidenta, se destartalaron un montón de planillas, de movimientos. ¿Ah? Entonces, yo creo que hubiese aprovechado mejor. Y esa es mi humilde opinión, habría que ver. Habría que ver qué le sale a Carlos Eduardo. Hablando de políticos desaparecidos de la palestra pública, ¿qué se hizo la comisionada María Luisa Borjas? No la hemos visto. Sale cuando tiene que hablar, a hablar oprobios de Libre, oprobios del que en algún momento fue el partido que le dio la oportunidad a ella de ser regidora de la alcaldía municipal del Distrito Central, donde no hizo absolutamente nada más que ir a cobrar su jugoso salario y quedarse ahí con lo de las ayudas y todo lo demás. La comisionada María Luisa Borjas, y después el partido le dio el honor de ser diputada al Congreso Nacional de la República, y ha salido como traidora la señora, hablando oprobio del partido, pero bueno, tendrá también su propia estrategia de vida política. Esa estrategia política de Mel, ponerlo como gobernador político de Francisco Morazán, ayudar con proyectos y trabajar política. Saludo, decirle de mi parte, coordinador de Libre, Luis Cruz del Pedregal. Saludos a Luis Cruz. Ronnie, ¿será que Vaquero se va a tirar en una candidatura y se quedaría en ese puesto Carlos Eduardo Reina? Se refiere a Tomás Vaquero, quien es el actual ministro de Gobernación. Ya dijo él que no. Ya dijeron ellos que no, pero con los políticos usted sabe que nunca se sabe. El político hoy dice, lo juro por la vida de mi madre que está muerta, que tal y tal cosa, y al día siguiente amanece haciendo todo lo contrario de lo que juró. A eso nos tienen acostumbrados los políticos. Esperamos, tenemos la fe, la confianza, que ese tipo de cosas no van a volver a ocurrir. Todavía falta mañana, dice. Ah, para la renuncia, sí, le dieron hasta mañana, tiene razón. Ronnie, no diga mi nombre. La hermana de Cali se está despidiendo gente en el Instituto de la Propiedad sin importar las demandas y sin valorar el trabajo del personal. A los delincuentes. No creo yo. No creo. No sé si trabaja ahí la hermana de Cali. En el Instituto de la Propiedad, no. Que yo sepa, no. Decepcionante la señora María Luisa Borjas, dice. Cuando César le dio tiempo encaminando a esa señora malagradecida. Bueno, si hablamos de malagradecidos, usted viera qué montón de malagradecidos en Libre, ¿no? Si hablamos de malagradecidos en Libre, si hablamos de malagradecidos en este gobierno y del Partido Libre, la lista es exagerada. De malagradecidos con este medio de comunicación. Aquí pasaban entortados día y noche. Aquí hicieron su perfil, aquí se hicieron conocidos y hoy no nos conocen. Hoy no conocen, hoy no reconocen el papel de heroísmo que desempeñó el dueño de este medio de comunicación, Mauricio Ramos, cada uno de los compañeros que laboramos en este medio de comunicación. Que está mejor de los diputados del Congreso, hermano, por favor, pues, no estamos hablando de eso. Si hablamos de gente mal agradecida, ustedes vieran que
¡Qué lista! Ustedes vieran que es semejante lista. Como decimos nosotros, usted viera qué listón más bárbaro. ¿Verdad? Pero así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Las 3 de la tarde con un minuto. No estoy ni enojado, ni decepcionado, ni nada. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Me recomendó el médico que debo estar en paz, con tranquilidad, relajado. Siempre que salgo de acá me tomo la presión y estoy bien. Y me dijo el médico, procure no enojarse. Entonces procuro decir las cosas de buena manera, sin enojarse. Está perro el calor. Vamos a la pausa, 3:01. Retornamos en unos instantes aquí en De 3 a 5. Me dicen, fulano de tal, ¿es uno de ellos? Me dicen, sí, uno de ellos, sí. Dice, los diputados también son malagradecidos. El 95% de diputados de Libre son unos malagradecidos. Y el 95% de funcionarios del gobierno que tiene la presidenta Castro son unos malagradecidos también con este medio de comunicación. Y lo digo sin enojarme, sin ofender a nadie, pero es eso. Como la lista Engelme, más o menos como la lista Engelme. Dice, muchos sismos alrededor del mundo. Hay muchos sismos alrededor del mundo. Sí, así es. Bueno, antes de irme a la pausa, compañeros, pónganme esto aquí. Pónganme esto de Banasupro ahí. Me manda mi amiga, compañera, camarada, mi alera, vamos a ver. No, hombre, se lo mando a... Ponémelo en pantalla ahí, dice, gran apertura, centro de venta Banasupro en Campamento Lancho, barrio Suyapa, segunda calle del comercio, esquina opuesta al agrocomercial Zúñiga. 8 de la mañana, viernes 5 de abril, o sea, mañana. Mañana es la gran apertura, y ponete ahí a la par el videito. Mañana es la gran apertura de este Banasupro en Campamento, departamento de Olancho. Repetimos, en el barrio Suyapa, segunda calle del comercio, esquina opuesta al agrocomercial Zúñiga. Será mañana viernes 5 de abril a las 8 de la mañana. Xiomara sí cumple, dice, la tienda del pueblo. Banasupro es la tienda del pueblo. Así que mañana está esta innovación. Me imagino que la presidenta de la República va a participar en la inauguración de esta tienda Banasupro allá en Campamento, departamento de Olancho. Viernes 5 de abril, dice... Ahí, gran apertura de este Banasupro en el barrio Suyapa, en el campamento departamento de Olancho, ¿verdad? Así que, saludos, y me imagino que ahí va a estar la presidenta de la República. Ronnie, acá entre nos, me debe una plata. Dice que un diputado acá le debe dinero. Bueno, cóbrele, ¿verdad? Cóbrele. Dice, es más conchudo que a ver qué. Bueno, sí, no vamos a personalizar, ¿verdad? No vamos a personalizar. Son comentarios que se hacen, esperamos que entiendan, que se deben de hacer, pues, y posiblemente sea este su servidor el equivocado. Posiblemente, ¿verdad? Somos seres humanos. Nos equivocamos, somos seres humanos, tenemos derecho a reivindicarnos además. Yo conozco gente que ha sido mala en su vida, y que al final se arrepiente, pues. Se arrepiente. Entonces, eso. Pero vamos a la pausa mejor. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con más aquí en De 3 a 5. No nos cambie.
llega el verano, nos queremos desconectar y disfrutar a full. Por eso Agua Azul te invita a pasarte a modo viaje. Modo viaje es conectarnos con lo que nos gusta, es dejarnos fluir y disfrutar hasta la última gota. Es pasarte a modo amor, a modo anécdotas o a modo diversión. Este verano, pasate a modo viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de julio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¡Hola! Yo soy Máximo y aquí estoy. ¡Hola, Máximo! Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Alto al fuego. Los incendios forestales destruyen, causan escasez y muerte. Provocar un incendio puede enviarlo a la cárcel. Denuncia cualquier acto de incendio. Prevenir es más fácil que combatir. Por una Honduras verde. Una campaña de UNETV. Llega a Campamento El Ancho y continúa su crecimiento a nivel nacional. Este próximo viernes 5 de abril inauguramos un nuevo centro de venta, el cual estará ubicado en el barrio Suyapa, segunda calle del comercio, esquina opuesta al agrocomercial Zúñiga. Xiomara cumple. Para su proel. Este domingo en Ajalón. Soy Edgar Soriano, he estado aquí en este programa Ajalón hablando sobre la historia, sobre la dinámica geopolítica global y sobre la Marina Mercante, que es la autoridad marítima del país, como una institución garante de oportunidades para el pueblo de Honduras y con el compromiso de estar trabajando por nuestro país de manera transparente y responsable en base a la ley y los convenios internacionales. Ajalón. Domingos, 7 de la noche, por UNETV. Te voy a dar un consejo para que veas qué fácil es ahorrar energía y cuidar tu economía. Trata de cocinar, planchar o usar artículos de alto consumo en horas que no sean entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, o entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Esto porque al ser horario de demanda pico, se cargan los transformadores de la ENE. Es más fácil que se vaya la luz y a esa hora la energía se paga más cara. ¿Cómo ves? Practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara sí cumple. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350,000 personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central.
3 viajes, 3 sorteos y 3 ganadores con la remesa viajera de Banrural. Gana uno de los viajes dobles a Machu Picchu, Cartagena o Roatán y vive nuevas experiencias. Participar es muy fácil. Cobra tus remesas en nuestras más de 1,400 cajas Banrural Amigo, ubicadas en tiendas y mercaditos o visitando nuestras agencias en todo el país. Son 3 sorteos, uno cada mes donde tú puedes ser el ganador. Recuerda que entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de viajar. Gana con la remesa viajera de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Si quieres practicar la eficiencia energética, tenés que tomar en cuenta evitar el consumo vampiro. Esto ocurre cuando no apagas regletas, no desconectas el cargador de tu teléfono o electrodomésticos que emiten luz a pesar de estar apagados. Desconecta todo lo que no estés usando y consume energía. Apaga tus aparatos cuando ya no los uses y verás cómo se nota en tu recibo de la luz. Como ves, practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara sí cumple. De lunes a viernes, usted se informa con UNE Noticias Meridiano, con la información más reciente y relevante de Honduras, con Daneida Valle y Malubi Paz, en punto de las 11 de la mañana. Para mantenerse bien informado, sintonice UNE Noticias Meridiano, solo en UNE TV. Hola, soy Juan Carlos Contreras, en Uno a Uno, aquí en UNE TV. Honduras hoy se informa, UNE Noticias hay que ver. UNE TV es el canal, UNE TV es el canal, un espacio abierto. Hola amigos, soy Caleb Alvarado, los invito para que los lunes, martes, jueves y viernes sintonices en directo desde San Pedro Sula a partir de las 4 de la tarde en UNE TV. Deportes, donde te mantenemos informado de las mejores jugadas, los resultados y las historias que se viven en el mundo de los deportes. Sintonízanos en UNE Noticias Estelar y UNE Noticias Fin de Semana, porque sabemos que el deporte une a las personas, únete a nosotros y mantente al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de los deportes. Bueno, continuamos a esta hora en de 3 a 5, son las 3 de la tarde con 15 minutos ya. Las 3 de la tarde con 15 minutos, a las 15 horas, las 15 horas, 3 de la tarde con 15 minutos. Quiero enviar un saludo al amigo que me está viendo, el amigo Mendoza Arriaza, don Víctor Mendoza Arriaza. Saludos, don Víctor, de
hombre de radio y televisión, hombre de medios de comunicación allá en la zona oriental del país. Compró Radio Paraíso. Don Víctor, Radio Paraíso, La Príncipe de Paz, la radio, ¿cómo se llama esta, hombre? La Girasol FM. Girasol FM. Y también con su televisión. Era en la televisión allá don Víctor. Un hombre muy trabajador. Un buen trabajador, un buen amigo, hombre de medios de comunicación. Yo lo conocí a don Víctor. Lo conocí ya en campaña, cuando yo andaba en la campaña. Pero lo había escuchado ya. Creo que trabajó en audio video como locutor de música. ¿Cómo le llaman? ¿Música qué sería? Música bailable. No me acuerdo cómo le llaman, pero bueno. Como locutor, ¿verdad? De música. Ahí lo escuché a don Víctor. Víctor Mendoza Arriaza. Así que un saludo, don Víctor. Estamos pendientes. Me dice, ¿cómo está Ronnie? Una aclaración, me dice, ese no es el padre, es un padrastro, gracias. Sí, sí, nosotros habíamos dicho que en el caso de la niña, compañeros, vean si es posible rescatar la declaración del ministro de Seguridad. Un poquito después de, vimos que lo escuchamos como unos 5 minutos, ¿va? De ahí en adelante, porque sí, el ministro de Seguridad explicaba sobre el caso de la niña que fue vendida y justamente decía que se trataba de la madre y del padrastro, no de su padre. Nosotros dijimos que era su padre y su madre, pero al final no. Entonces alguien me dice por acá una aclaración válida, muchas gracias. Ese no es el padre, es un padrastro. Gracias. Es correcto, es correcto. Vamos a ver. Sí, es necesario. Revisemos a ver si es posible, compañeros, por favor, para que se brinde un poco más de detalle. El ministro de Seguridad brindaba un poco más detalles sobre el tema este de las capturas, constantes capturas que se dieron. A nivel nacional se capturó al exalcalde de La Ceiba, de nombre Carlos Aguilar. Me acuerdo de ese alcalde, alcalde nacionalista de La Ceiba. Ese fregado, no sé si ustedes se acuerdan, fue el que mandó a poner cámaras en La Ceiba, pero que al final solo eran unos cajoncitos. Ponían unos cajoncitos aquí, así, y no tenían nada adentro. En algunos casos parece que le mandaron a poner un foquito adentro. Eran cajoncitos nada más. Y decían que era un sistema de seguridad en La Ceiba. Recordamos eso. Y después salieron diciendo que no, que era para abaratar costos y que se trataba de un disuasivo para la delincuencia en La Ceiba. Recordamos ese tipo de cuestiones. Y eso lo replicó Oscar Álvarez también a nivel nacional. Contrataron una empresa para que colocara cámaras en las principales ciudades del país. Y también pusieron unos cajoncitos, unas cositas que, o sea, era una cámara. Pero en realidad adentro no tenía nada. Solo era nada más el cajoncito. Nada más. Vean ustedes, óigame, todo lo que han hecho los políticos en este país, va. Si empezamos a recordar las cosas que han hecho los políticos, los gobernantes en este país, oíme, aquí no nos quedaríamos, nos quedamos con la boca abierta. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la administración de Miguel Rodrigo Pastor Mejía como alcalde de Tegucigalpa, dijeron que iban a hacer una remodelación del Parque Central y cortaron unos árboles, pintaron unas cosas ahí y ¿cómo se llama? Y era de adoquín el piso. Entonces vinieron y le dieron vuelta al adoquín. Empezaron a remover todo y le dieron vuelta al adoquín para que se mirara de otro color. En la administración de Miguel Rodrigo Pastor Mejía. O sea, para ponerles
O sea, un ejemplo de todo lo que han hecho. En Tegucigalpa, Ricardo Álvarez inauguró. Ricardo, cuidado ahí, compañeros. Ricardo Álvarez inauguró el Trans 450. Y se desembolsó una cantidad enorme de millones de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica y creo que del BID también. Y lo único que hicieron fue unas como huellas y hicieron algunos pasos. Había una línea de ahí de Miraflores al Boulevard Suyapa. Hicieron unas casetas. Eso le costó, no sé, una cantidad, se decía, de 1.800 millones de lempiras al erario público. Cosas, o sea, cosas como esas. Siendo Miguel Pastor ministro de la SOCTAVI, por ejemplo, recuerdo que habían proyectos ahí en los que usted iba a revisar el expediente y se encontraba con el expediente ahí, incluso hasta fotografías del lugar. Y decía, puente El Matasano. Ta. Bueno, les voy a poner el ejemplo del pavimento. Un ejemplo real. Voy a terminar con el del puente. Había un expediente y decía que se había construido el puente allá en El Matasano por un valor de, no sé, se me ocurre, 20 millones de lempiras. 20 millones de lempiras, empresa constructora tal, empresa supervisora tal, costo del proyecto tal, las especificaciones del proyecto, se utilizó tales materiales y pa, ahí está el expediente. Y cuando usted iba al lugar no había absolutamente nada. Incluso ponían las fotografías de otro proyecto. Y esos 20 millones de lempiras se los robaban. O sea, robados, así. La gente de Jamastrán, no me deja mentir a mí, la gente del Valle de Jamastrán, del Empalme. Me acuerdo una vez ahí Walter Chávez y los diputados de El Paraíso con el ministro de Sotravi en gobierno de Pepe Lobo. Vamos a inaugurar, dicen, la pavimentación de El Empalme Jamastrán hacia cerca del Matasano. Ya para allá del Matasano, del puente del Matasano. Y entonces, bueno, pues todo el mundo alegre. Va a pavimentar. Bueno, le pusieron una capa de aproximadamente, y la gente de esa zona no me deja mentir, de aproximadamente, por mucho, media pulgada de grosor. O sea, prácticamente le fueron a dar con una brocha. Aceite negro, una brocha. Y ese proyecto le costó al Estado de Honduras una cantidad considerable de dinero. ¿Se imaginan ustedes? Y si nos ponemos a contar y a sacar un poquito de la reciente historia de este país, de todo lo que han hecho los políticos, por eso yo no le acepto ahora a la gente cuando quiere comparar y dice, no, es que están haciendo lo mismo que Juan Orlando. Lo pueden decir, pero no es cierto. No es cierto. Y aquí la presidenta de la República ya ha demostrado que cualquier asomo de corrupción es para fuera que va. Y que el Ministerio Público investigue, y si tiene que ir al mamo, pues que va al mamo. Esa debe ser la conducta de un gobernante, de una gobernante, en este caso, la presidenta de la República. Así debe de ser. Porque si en un gobierno empiezan a protegerse entre ellos, que este sí, que este no, como lo hizo Juan Orlando cuando la Masi, por ejemplo, ya estaba listo, si ustedes recuerdan, los requerimientos fiscales y las acusaciones en contra de la familia Juan Orlando Hernández, en contra de la ex primera dama, Ana García Hernández, en contra de doña Loti, señora, y Loti, hija. Loti, hija, hermana de Ana García de Hernández, la esposa de Pedro Chávez, actual diputado, hermano de David Chávez Madison. En contra de ellas estaban listos los requerimientos fiscales por malversación de caudales públicos a través de ONGs que eran manejados por estas señoras. Y cuando se da cuenta Juan Orlando que la Masi les caía al día siguiente, lo llamó, le habló a Almagro,
Y ahí fue donde negoció, y Pepe Lobo lo cuenta, donde negoció entonces la cabeza de la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo. No estoy diciendo que Rosita es inocente, no. Estoy diciendo que no era para ella. O sea, las flechas no estaban apuntando a ella. Estaba apuntando a la familia del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Cuando el hombre se da cuenta de eso, dice, no, hombre, habla con Almagro y dice, le voy a entregar a alguien grande. Le voy a entregar a una ex primera dama para que la topen. Y doña Elena había decidido desordenar con algunas cuestiones y la pasó lo que pasó. Entonces, cuando se empiezan a dar ese tipo de cosas, como las de Juan Orlando, como las de Pepe Lobo, que en su momento dijo, sí, yo sabía del saqueo en contra del Seguro Social, pero no dije nada para no afectar a mi partido. Y de ahí Juan Orlando dice, quitemos esto de aquí, borremos esto acá, metámoslo abajo de la alfombra y reventemos, jodamos a estos otros. Cuando se empieza a actuar de esa manera, va a pasar entonces lo mismo que antes. Hoy, hasta este momento, hemos visto la forma de cómo actúa el fiscal general de la República. Hemos visto cómo actúa el ministro de Seguridad, que dice, estaban engavetadas estas órdenes de captura, las vamos a engavetar y las vamos a ejecutar, y las han ejecutado. Eso es lo que se necesita. Habían tantas órdenes de extradición, las vamos a desengavetar, vamos a actuar. Eso es lo que espera el pueblo hondureño. Más allá de lo que puedan decir medios de comunicación, analistas políticos, lo que quiera usted. Y César lo decía hace unos instantes. No les aceptamos esa vil comparación que quieren hacer. Habrán algunos errores que comete más de algún infiltrado, más de algún traidor, más de algún quinta columna que tiene la presidenta en su gabinete, pero esa será responsabilidad de ella. Pero hasta el momento todos esos asomos de corrupción, ok, gracias Oscar, esos asomos de corrupción, la presidenta los ha venido cortando de raíz. Y esperamos que siga actuando de esa manera. Y aquí nosotros le vamos a ayudar a empezar a desenmarañar el corrupto que pague y punto. Y no hay que tener lástima de el narcotraficante, el corrupto, el que anduvo en malos pasos. Ya saben lo que se metió y saben lo que va a terminar y punto. Les he querido sacar ese tema y refrescar un poquito de dónde venimos. O sea, cuando usted empieza a hacer memoria de todo ese tipo de cosas, ya les conté lo de Miguel Pastor, lo de Ricardo Álvarez, lo de Oscar Álvarez con las cámaras que pusieron en las principales ciudades, que solo eran un cajoncito, la cáscara, y que no tenían nada. Oíme, y ahí se gastaron millones de lempiras. El caso de millones de lempiras dice que se robaron casi 1,000 millones de lempiras, se robaron estos HDP, así es. Ya vamos a leer ese comunicado. Entonces, y fíjense que eso solo es así. A mí una vez me interceptó un personaje que lo mataron. Y me dijo, venido porque necesito hablar con vos. Me dijo, mira Ronnie, nos robamos 1.800 millones de lempiras de INSEP. Así me lo dijo él. Un personaje ya murió, ya lo mataron. Ronnie, así me lo dijo. En la casa de un amigo. A mí que me llamó fue un amigo. Me dijo, fíjate que necesito que escuche a fulano. Venga. Y fui. Y mirá, me dijo, si fulano de tal saca esa información, nos va a joder, hermano. Nos robamos 1.800 millones de lempiras en proyectos que no se ejecutaron. De INSEP, me dijo. Y mirá, Ronnie, ahí está metido, me dijo. Ese personaje que ya lo mataron. Está metido Walter Maldonado, director de carreteras. Está metido Roberto Ordóñez, ministro de INSEP. Estoy metido yo.
está metido fulano y sultano. Mirá, nos van a reventar, necesitamos que esa cuestión no trascienda. Me dijo ese personaje en la casa de un amigo. Pero, o sea, a mí me dio escalofrío cuando una persona sin empacho me dice, pero así va, y se lo juro por Dios y mi madre, mi sacrosanta madre. Me dijo, Ronnie, nos robamos 1.800 millones de lempiras, no jodas. Nos van a hacer así, nos van a hacer ver, no jodas. Terminó negociando con un periodista. Terminó callando con dinero a un periodista. Ese personaje. Historias de esas, nos tardaríamos nosotros un programa aquí de 3 horas. Comentándole todo. Cosas que usted sabe, pero que quizás se le han olvidado. Es por eso, repito, que nosotros no le vamos a aceptar a usted que nos quiera venir a comparar con que lo que hoy están haciendo es lo mismo que antes. Momentito, discúlpenos. No es cierto. Y si a usted se le olvidó todas las allanadas, todos los actos de corrupción, toda la mugre que se dio en gobierno del Partido Nacional, en los 12 años del Partido Nacional, nosotros aquí nos vamos a encargar de recordarle caso por caso. Cuestiones que las vemos así como César. Uh-huh. Que las vemos así como de risión, como se dice popularmente. Es decir, sí me acuerdo que pusieron esas cámaras y que no tenían nada y que le costaron miles de millones de lempiras al erario público del gobierno de Óscar Álvarez, por ejemplo, que pagaba y que le daba contratos millonarios a periodistas Óscar Álvarez para que le fueran a cubrir operativos falsos. El dinámico. Sí, el dinámico ministro. El dinámico ministro. Le decían el Batman y el Robin. Batman y Robin. Batman era... Óscar Álvarez y el Robin era aquellos... Armando Calidonio. Oíme, ¿sabes cómo? Iban a sacar presos de Támara, los traían al Pedregal, para ponerles un lugar, los traían al Pedregal, ahí los amarraban y llegaban las cámaras. Y justo el ministro llegaba cuando se estaba dando la captura de aquellos peligrosos criminales. Última hora, mucha atención. Y qué hombres, qué ministros, qué viceministros, qué policías. Así actuaban. Esas palabras costaban millones de lempiras al pueblo hondureño. Gente corrupta, delincuentes, supuestamente amarrando delincuentes. César, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, yo recuerdo incluso hasta con la compra de unos fusiles Tabor. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, claro. Negocio ahí fue Pascua. Marlon Pascua, ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Sí. Bajo de agua, bajo la mesa, se llevaron un montón de millones y eso se dio a conocer precisamente porque una testaferro había recibido 2 millones de lempiras y entonces por una forma se descubrió y resulta que eran parte de las coimas que recibían por la compra de fusiles. O sea, los fusiles que se compraban, al final de cuentas, son de uso oficial. Pero la compra era la mañada, eran unos fusiles de Israel, unos Tabor. Tantos casos de corrupción. Y ahora, decir que todos los políticos son iguales es la normativa. Porque muchos de los casos los vimos tan normales en la concepción que la prensa así establecía. Y poco a poco fue ahorcando, fue asfixiándose los funcionarios y el señor que está preso en Estados Unidos por traficante de drogas, que terminó destituyendo la MASI. Y es la misma gente, son los mismos ellos, los que no quieren que lleguen la CICI. Y por eso han estado vapuleando de todas maneras. La ley de colaboración eficaz no ha sido aprobada en el Congreso. No porque no se quiera aprobar, sino que se necesitan los votos suficientes para eso. Con el tema de las ciudades modelo, que fue producto también, Ronnie, por lo cual destituyeron a los magistrados, porque dijeron, o sea, fue el primer aviso. Las ciudades modelo no pasan, dijeron. No es constitucional. De Juan Orlando destituyó a los magistrados porque estaba en proceso electoral y venía
lo que le iban a presentar como recurso de inconstitucionalidad e iba a pegar. Entonces, mejor lo destituyó antes de la hora. Fue eso. Entonces, cada uno. Y si vemos lo que ya nos olvidamos, porque usted que es asegurado o que paga ese permanente cuota del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y al final de cuentas, ¿dónde están los 7 mil millones robados? Ahí está preso Bertet y Mario... ¿cómo se llama el director del seguro? Mario Zelaya. Mario Zelaya. Y hasta ahí llegó. Pero, ¿y el dinero dónde está? Así pasó después con todo lo que se dio en el 2020, que fue la manzana más jugosa de tener, de comer, puesto que hicieron más negocios y se aprovechó el país en, mientras usted quédese en casa, pues ni siquiera protestar se podía. Y por lo tanto hicieron y deshicieron con Honduras. Ha pasado 12 años, una década, llamemos una década, de tantas condiciones terribles. Y que la gente migra, dice Salvador, y dicen los cachurecos, ¿por qué se va? Oiga, Tomás Zambrano, Chocoyo, Salvador, oiga, si yo cubrí, cuando iban 20 mil ciudadanos, la caravana más grande en la historia de Honduras, de hondureños que se fueron por represión, por hambre, por necesidad, por inseguridad, por todo. O sea que hay suficiente para decirles tantas cosas. No es con ese tipo de cosas que ahora querrán aparentar. O sea, lo que le quiero decir es, no es con un discurso meloso, un discurso azucarado diciendo... queremos, ya demostraron que lo que pueden hacer ustedes, pueden, son especialistas en delinquir, especialistas en hacer dinero. Yo recuerdo un puente, viene un mamonazo de agua en las próximas horas. Dios quiera, Dios te escuche, hermano. Sí. Ojalá que llueva café en el campo y que caiga un aguacero. A propósito de lluvia, yo recuerdo estando Miguel Rodrigo Pastor, de ministro de SECOP, INSEP era ya, INSEP, inauguraron un puente allá en la zona sur, que divide Nicaragua y ¿cómo se llama? Y Honduras. Lo inauguraron. Y la misma noche, eso se inauguró a las 10 de la mañana. En horas de la noche cayó una tormenta y hubo una crecida del río y se llevó el puente. ¡El mismo día! Para que vean. Sí, me acuerdo. Lo que construían todo con saliva. Eso es lo que no debemos de olvidar. O sea, de dónde venimos, ese cercano pasado, ¿verdad?, que nos rodea y que creo que no debemos de olvidar para no repetir. Creo que en la serie de Pablo Escobar es que dice, ¿no? Que dice que el que está... El que olvida su historia está condenado a repetirla. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Es necesario mantener viva la memoria histórica de dónde venimos. Uh-huh. Y así seguirá. Mientras no se castiguen todos los actos de corrupción, o por lo menos una buena parte, los más emblemáticos, que haga mella en el funcionario. Por eso nosotros aquí mantenemos una política permanente, que si un funcionario es encontrado en actos que están al margen de la ley, debe ser destituido, debe ser castigado inmediatamente. Un gobierno que con la vista puesta en un proceso revolucionario, reivindicador de conquistas del pueblo hondureño, un gobierno amparado bajo esa condición de refundar, o sea, rehacer lo que se destruyó, pues tiene que predicar con el ejemplo, y los funcionarios deben hacer eso. Y la ciudadana que ocupa la primera magistratura del país está haciendo lo correcto. Apoyémosle. Cuando alguien cometa un error, bueno, errores se pueden perdonar. No me refiero a errores. Cuando cometa un delito, no debe ser perdonado, no debe ser. Para que quitemos ese estigma, que todos los políticos son iguales, porque no podemos comparar un funcionario actual con un funcionario de lo que tenían. Veamos pues. El ministro de Salud, Matthew, podrán decir que fue poco efectivo,
Pero nunca la van a comparar con la profesora que anda prófuga de la justicia. Porque Matthew pudo haber sido no eficaz en todo lo que se esperaba, pero ladrón no. No hay un acto en ese sentido. Ministro de Seguridad, ¿podrá ser que el chaparrito o Savillón no tuvo la consistencia que se esperaba o se requería? Pero no podemos comparar con Julián Pacheco Tinoco, que fue primero director de inteligencia y luego ministro de seguridad, pero era el enlace de los narcotraficantes en Honduras. O sea, te le estoy diciendo dos casos que me salen inmediatamente. No podemos comparar un funcionario actual con lo que tenía un director de aduanas del anterior, donde las cantidades de acciones ilegales se daban por todas partes, con un director de aduanas como Fausto Cáliz, que actúa, que ejecuta, que verifica y pone a la disposición de las autoridades a los que cometen errores, porque también a algunos empleados los jodió y los mandó a investigación. Y tampoco se permiten otras cosas que se hagan. O sea, sí hay enorme diferencia. Y una de las más importantes: ¿cuántos hondureños se manifiestan? Se han manifestado, claro que sí, han hecho vergueo, por eso nosotros nos opusimos al tal Ceballos y compañía, porque eran los que mantenía jodiendo todas las instituciones del Estado por chamberismo y por sacarle pisto a la gente. Te consigo una plaza y tenés que darme una parte. Eso lo combatimos nosotros. Pero más que eso, no ha habido. No ha habido acciones del pueblo inconforme. No las hay. Y no hay un sorbo de gas lacrimógeno que ha tenido la gente. Cuando antes, usted recuerda, que apenas salía la gente. ¿Por qué salía la gente? Por alto costo de la vida. Entonces, ¿en cuál queda su discurso? ¿Por qué salía la gente a protestar? Por la inseguridad. Entonces, ¿qué quedan las críticas ahora? ¿Por qué salía la gente? Por las condiciones laborales, masacres laborales. Hablan de tanta cosa y no se acuerdan la ENE. ¿Cuánto destartalaron esa institución y la vendieron a pedazos? La privatización que se dio a todas las instituciones del Estado. Y ahí cae la empresa privada. Para que haya un corrupto, debe haber un corruptor. ¿Y el corruptor cuál ha sido? Algunos empresarios, no podemos decir todos, pero algunos empresarios que se han servido con la cuchara más grande en las arcas del Estado del país. Es bueno que no lo olvidemos, que lo sigamos recordando, porque la historia de un pueblo es tan grande y respetada como la historia de la vida de un hombre. O sea, lo que les quiero decir, el legado que nos dejó Juan Orlando Hernández está claro y es evidente. El legado que de ahora en adelante se puede generar en quienes gobiernen también tendrá su historia. Si hicieron lo bueno, si hicieron lo malo. Reconstruir un país no es uno o dos días, en uno o dos años. Pasan años. Destruir es más fácil. Si no, imagínese usted, agarre una almágana o almádana. Cualquier caso usted la bota. En cualquier caso usted la destruye, pero no la puede construir. ¿Se da cuenta? Hasta en eso, ejemplos tan sencillos de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no puede destartalar el techo de una casa? Yo no soy constructor, pero a mí empiezo a volarle con un martillo y le saco clavos y le quito el techo de una casa, aunque no pueda construir. Volverlo a hacer es lo pillado, y eso es lo que hicieron con Honduras. Destruyeron el país, la institucionalidad, los derechos de los trabajadores. Seguimos llorando por un empleo por hora, que no hay empleo. Y antes tenía empleo por hora. Dígame, ¿cuántos jóvenes lograron graduarse con el empleo por hora? Si tenían su trabajito y después solo les daban 2 horas de trabajo. Para que trabajen y estudien. ¿Pero de qué? Con 18 lempiras que cuesta 1 hora de trabajo. Porque se calcule. 18 lempiras cuesta 1 hora de trabajo. Y trabaja 3 horas al día. ¿Qué hace usted con 60 pesos? Ni siquiera para la comida, ni para el bus tiene. Eso es lo que pasaba. Ahora no es una panacea, no es un paraíso, porque tampoco le vamos a mentir. Pero no estamos igual. Hemos ido avanzando y esperamos avanzar más. Y cuando metamos a todos los ladrones y les confisquemos los bienes, y que esos bienes sean administrados también como deben ser, otra historia nos dirá. Hay un acuerdo, y es un auto acordado también, además de la extradición, un auto acordado en el cual se establece que lo que se decomisa y que llega a la oficina
administradora de bienes incautados, la OABI, se trasladaban para tres áreas. Uno, que era precisamente Poder Judicial, ¿recuerda usted? Otro, Ministerio Público. Y otro, Secretaría de Seguridad. Eso está estatuido. Pero que se cumpla, no se cumple o no sabemos. ¿Por qué? Porque convirtieron la OABI en el centro de operaciones de todo lo que se obtenía para entregarlo, para robárselos. Y ahí actuaba, también desde el Ministerio Público, actuaban jueces y también actuaban los que encargados de hacer todo ese trámite y proceso. Así funcionaba. La OABI por ahora no sé qué también irá a seguir funcionando, pero de eso hicieron y deshicieron, hicieron millonarios, vacas, enseres. Le menciono desde las vacas, pues, porque usted puede llevarse cualquier cosa, pero cuando ya se llevan un hato ganadero, se puede imaginar hasta dónde llega la condición en el país, Ronnie. Sí. Pongan en pantalla así rápidamente para concluir el tema de la captura del alcalde. En La Ceiba, compañeros, coloquemos en pantalla, dejemos en pantalla completa para que la gente lo pueda leer. El exalcalde de La Ceiba dice acusado de abuso de autoridad, fraude y uso de documentos falsos, provocando con esto multitudinaria demanda en contra del municipio. La Ceiba Atlántida presenta requerimiento fiscal con orden de captura contra el exedil de La Ceiba, Carlos Alejandro Aguilar Ponce, 2014-2018, a quien se le supone responsable por los delitos de abuso de autoridad, fraude y uso de documentos falsos, mientras fue alcalde municipal. También a Janios Asbel Cruz Núñez, quien ostentó durante el mismo periodo el cargo de secretario municipal por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, afectando las finanzas de la alcaldía de La Ceiba y, por consiguiente, el bienestar del pueblo ceibeño, poniendo aún más en precario el futuro de cada poblador de esta ciudad. La investigación realizada por la Fiscalía Especial para la Transparencia, FEDCO, detalló que luego de recibir denuncia de un grupo de exregidores, pudo comprobar cómo Aguilar Ponce junto a Cruz Núñez falsificaron un acta municipal, agregando una agenda para otorgar a una empresa privada la recolección de desechos sólidos para generar energía durante 30 años, punto que nunca fue conocido ni discutido en sesión de corporación municipal, pero sí firmado por el alcalde a pesar de ser falsa. Posteriormente, por ser un contrato que sobrepasa el periodo de gobierno, se tuvo que llevar al Congreso Nacional presentando el documento original, sí, la adenda para su aprobación. Asimismo, luego fue enviado a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, pero además, extrañamente, también se pagó por parte de la empresa a la que se le adjudicó la recolección para que también se publicara la adenda, a pesar de no haber sido conocida en el hemiciclo legislativo. Por las inconsistencias mencionadas anteriormente, ante la falsedad del contrato, que este nunca se pudo ejecutar, fue así que la empresa generadora manifestó haber sido afectada, demandando a la Corporación Municipal por un monto que ronda los 1,000 millones de lempiras, o sea, 947,667,984 lempiras con 59 centavos, cantidad impagable por los ceibeños, ya que tienen una alcaldía en quiebra, dice el Ministerio Público. ¿Verdad? Eso. Bueno, entonces toparon a ese alcalde, 1,000 millones, o sea, la demanda es de 1,000 millones. Por acción del exalcalde de La Ceiba, Carlos Aguilar. Y los regidores, falsificación de documentos, fueron capturados regidores de la Corporación Municipal de San Luis, Santa Bárbara. Jenny Castellanos, a ver, Lilet Perdomo, Jenny Castellanos y un apellido Muñoz. Los tres han sido capturados, ahí aparecen en pantalla, por falsificación de documentos. Qué barbaridad, por todos lados. Ha hecho cagadales la fiscalía. La fiscalía y la policía. La fiscalía y la policía, sí. Han hecho, se han lucido. Pero está bueno, está bueno. Échale, a echarle ganas. Si usted creía que el fiscal iba a estar a solo pintado, ¿se da cuenta cuando hay un fiscal que actúa? Chinchilla no hubiese hecho absolutamente nada de eso. Regidores, exalcaldes, extraditables, de todo, han hecho
hoy capturas y que sean presentados a las autoridades. Y como decimos, queda siempre el derecho a la defensa, y tienen derecho precisamente a ser defendidos, exponer sus realidades. Si no lo pueden demostrar, pues que paguen en la cárcel, porque así lo demanda nuestra sociedad. Necesitamos cambios urgentes en ese sentido. Así es. Bueno, las 3 de la tarde con 50 minutos en todo el territorio nacional. Ya hablamos de, creo que hablamos de todos los temas, ¿va? Uh-huh. Ya hemos, le damos dado todos los temas. Hablamos de Carlos Eduardo, del extraditable. Colocó lo que dijo el extraditable. Tuve que salir un ratito, lo que dijo el exfutbolista. Fíjate que no, ahí lo tenemos. Sí, cerremos con eso. Fíjese que... Creo que ahí mandé el... Ahí está el enlace. El enlace. Rubén Matamoros es exfutbolista. Fíjese que no como me disculpo porque no soy muy apegado a, no, a, fíjate que yo no, a yo los tampoco, jugadores. Tampoco lo recuerdo mucho. No lo identificaba, no sé quién es. Pero es el esposo de la ciudadana que falleció en un accidente dramático aquí en Amarateca y que desafortunadamente ayer falleció su criatura también, el niño. Ya van a escuchar las declaraciones. Dijo que lo perdonaba porque no puede tener rencor, pero que ojalá se haga justicia. Y precisamente ha sido llevado a prisión momentánea. Le van a declarar homicidio culposo porque nuestra legislación desafortunadamente así lo establece. Y aunque si él anda tomado y se le comprueba que anda tomado, entonces se le agrega la palabra agravado, homicidio culposo agravado, pero de una u otra manera siempre es excarcelable. Pues el exfutbolista Rubén Matamoros se dirigió al hombre que le ocasionó la muerte de su esposa y su hijo y le dijo: no sabes el daño que acaba de hacer. Te perdono porque no puedo cargar odio en mi corazón. Lo escuchamos. Adelante, compañeros. Si tú vas a tomar, eres libre para tomar. Pero no manejes. No sabes el daño que acabas de hacer a esta persona. Sabes que te perdono porque no puedo cargar odio en mi corazón. Pero la justicia es la justicia. La ley es la ley. Solo te digo esto. A la señora, que se acuerde cuando le esté dando desayuno, almuerzo y cena a sus hijos, de que los míos ya no la tienen. Gracias. Gracias, Rubén. Lo sentimos mucho. Lo perdona definitivamente. Bueno, Rubén es un pastor de la iglesia. Misterio. Con qué sencillez le dice a la señora del que causó el accidente. A la señora también le recuerda cuando le esté dando comida a sus hijos. Sí, que recuérdele. Que recuerde que los míos ya no tendrán. Una madre para que lo esté atendiendo. Perdió a su esposa. Y su hijo. Y a su hijo pequeño. Duro. Es duro. Es un golpe. ¿Y te imaginas eso por una irresponsabilidad de un bolo? ¡Bolo! Odio bolo, por eso yo le digo, o sea, si usted quiere volar en boles y todo, y si usted se quiere matar, vaya, mátese, pues. El problema es que pone en riesgo a los demás. Mire, Ronnie, yo creo que desperfectos mecánicos comprobados, cualquier otra cosa de una máquina, ahí puede caer. Un accidente. En accidente y homicidio culposo. Yo creo que aquí no se trata de hacer más leyes, que alguien dice, no, aplicar las que están, pero si hay que hacer una reforma, hay que eliminar eso del homicidio culposo en ese tipo de actos. Porque es que mientras no se castigue con 20 años a alguien, para el caso, son dos vidas. O sea, mientras esta persona o alguien, a él o a cualquier otro, no le apliquen una pena que sea reflexiva para los demás, nunca va a cambiar. Es decir, cualquiera, borracho como sea, causa un accidente, mata personas y sale en libertad. Paga 3.600 lempiras. Entonces eso vale la vida de la gente.
no se trata de hacer más leyes. Si hay que reformar alguna y si debería ser de tránsito, agréguele eso, eliminar eso de homicidio culposo, que elevarlo a la categoría de homicidio, no culposo, homicidio. Yo puedo entenderle a alguien que... Es más, mire qué terrible. No sé qué sucedió con el individuo que le quitó el derecho de vía al bus que venía de Olancho y que mató 17 personas. También se da cuenta de lo que estamos hablando. Esa persona fue detenida, pero yo creo que ya está en libertad. Pero los 17 seres humanos que murieron, sus familiares, ¿qué más va a hacer? Terrible, me caló mucho eso, y eso téngalo presente para que la esposa le recrimine toda su vida a esa persona cuando le esté dando de comer a sus hijos en la mesa. Acuérdese que los míos ya no tienen eso. Terrible. Así las cosas, 3:57. Nos despedimos, ya en breve viene don Caleb Alvarado en directo desde San Pedro Sula. Lo invitamos a que se quede en directo San Pedro Sula. Después viene el compañero de Así lo vimos, Jorge Alberto Estrada, de 6 a 7, de 8 a 9 el noticiero estelar, Daneida Valle y nuestro compañero Daniel Suazo. A las 9, 1 a 1 con Carlos, el compañero Juan Carlos Contreras. A las 10 de la noche, Abilio Reyes en Tegus de noche, sí, a través de UNETV. Buenas tardes. Que estén bien.